Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bienvenidos al canal, chicos. Esperen, esperen, a los que están en el disco que bajen el audio, porfa, que se escucha un... O soy yo. Esperen, esperen, esperen. Cuando uno quiere hacer todo bien, lo hace mal, soy yo. El pez por la boca muere. ¿Cómo anda, gente? No sé si se escucha la música. Espera, vamos a poner un poquitito el volumen a esto. Ah, no. Esperen, esperen, chicos, me salió todo mal la intro, un segundo. Ahí. Ahí estamos. Plataforma 14 de MyGamer. Ahora sí, gente. Todo bien. Tolecau. Bueno, sorpresa. Vamos directamente. Dice que hace una linda intro y me sale cualquier cosa, amigos. Así que, como sabrán, lo del audio, lo de la placa, ahí dice traslado TMH con el amigo Marcelo Soto, que fue protagonista, o el conductor de la máquina. Así que, sin tanto preámbulo, vamos directamente, chicos. Lo voy a presentar. Ahí está, Marcelito Soto, esperen que voy a bajar la música. Vamos a chequear que esté todo saliendo de fondo bien. Marcelina, a ver, ¿puedes hablar, Marcel? Señor, ¿se escucha bien ahí? Sí, bajito, pero se escucha. Voy a subir más acá Bajito. el volumen del escritorio. ¿Cómo anda la gente? Ahí está, ahí lo tenemos a Marcel. En mi primera transmisión, así que sumo la segunda cámara, chicos, así tengan paciencia si alguno no anda bien. Ahí, Marcel, ¿te estás viendo? No sé, está todo ok. Ahora no, pero En plataforma creo que está 14 bien. te podés ver, Marce. Espérate, espérate que déjame chequear esto. Esto está todo correcto. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. A ver a los amigos. Bueno, le damos la bienvenida y ahora le explicamos. Bueno, Marcito, rapidito, saludamos en MacGamer. Está Marcos Guzmán primero. ¿Qué tal, Marcos? Siempre se saluda a la gente primero, ¿no? Roblox, Lisandro, Nain Rashin. Bueno, Marquito Guzmán, te saludé. Tomás Sebastián Núñez, ¿todo bien, Tomás? Lito B. Valentino Piccini, ¿cómo estás, Valentino? Universo Valentino, también otro Valentino más. Argentina World of Strain. ¿Todo bien, papá? ¿Qué más, qué más, qué más? A ver, que no se me... ¿Valen trenes? ¿Cuántos valen? Compadre. Y Santiago Joaquín Toffoletti. Toffoletti. ¿Qué más? Ale Martínez. Bueno, acá más o menos estamos. Gonza, ¿cómo estás? Plataforma 14. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. No sé cómo me escuchan, si me escuchan bien o mal. Sí, chicos, a ver después se chequen ahí, me dicen cómo están los audios, Acá Está también, estamos sí. viendo la caripela de Hay dos Marcelito. Marcelo, sí, hay dos Marcelo. Viendo los dos Marcelo de Plataforma 14, obviamente, Sí, porque sí, no hay que sí. olvidarse, son los dos miembros de Plataforma 14. Pero más allá de eso, bueno, quiero saludar al CEO, a Alejandro López, que nos acompaña todos los domingos. Sí, le iba a Muy bien, decir. nuestra Ale, querida hola Ale, banda hola, de tranquilo. borrachos de Plataforma 14. Borracho por vos. A mí no me sumes en la No, banda no, perdón, estoy borracho. hablando de la gente del chat. Estamos Ah. hablando de los Ignacios, porque son varios Ignacios, de Hugo, de Agustín Pardini, que nos acompaña. Bueno, la gente nos acompaña siempre. De Valentín y Laura, de Campana, bueno, a ver qué. Maxi Servi, que también nos sigue. Va, la mayoría siguen los dos canales, así que bienvenido a todos. ¿No puede ser? Bueno. Ale también, pobre, lo pisamos, Ale. Hola, Ale. ¿Qué tal? Ale. Buenas tardes, buenas tardes. Y no sé si vino Lorenzo también. No, Lorenzo estuvo y se fue. Volverá en un ratito. No sé, ahí está Claudio Fernández y no sé si va a hablar. Hola, Claudio. Muteado, Claudio. Sí, ahora la veo. Bueno, Ahora un gente. rato va a hablar, seguro. Ahí está. Hola, Buenas Claudio. tardes, gente. ¿Cómo anda, Buenas Claudio? ¿Todo tardes, Claudio. bien? Todo bien. Bueno. Sé que tienen muchas preguntas que hacerme con el tema de la ruta de la Urquiza, que salió Ninguna. novedades esta semana. Ninguna. Bueno. Tranquilo, No, ahí no, vamos como después lo hacemos. vemos, Claudio, lo vemos en el final, eso hacemos acordar. Porque Vamos a aprovechar que ahora, Marcelo aprovechamos, tiene Marcelo se esto. tiene que ir antes de las 7, así que vamos a aprovecharlo ya. Bueno, Marce, ¿Qué querido, tal, te damos la Marce? bienvenida a Kama Gamer. ¿Cómo anda todo? Gracias, Marce, acá Marce, perdido, poner perdido con Cállese, tanta Gonza, vos no sos tecnología. protagonista, te voy a mutear, así deja hablar a Marce. ¿Perdón? ¿Cómo Claro. es eso? Dale, Marce. Habla, callate un poco. La estrella Marce hoy, dale. No, ahí estoy leyendo a Valentino, quiere hacer una pregunta. Pregunte, escriba nomás, Valentino. Sí, bueno, comentale a la gente, presentate, Marce, que muchos no te conocen.
Bueno, gracias. Primero, gracias por el espacio. Segundo, Marcelo Soto, conductor de la línea San Martín. Y bueno, el motivo por el que esté ahora en este momento para contar el viaje que me tocó hacer, por suerte, la dicha y el placer de hacer ese traslado a Mechita. Una experiencia increíble, muy linda. Y bueno, hablando con Marce surgió hacer esto. Sí, así que por eso estoy acá, antes de irme a laburar. A la noche entro a trabajar. Sí. Ya inmediatamente, Marce. Perdón, chicos, que no voy a llegar a leer los mensajes de todos. Se lo debo. Vamos directamente a ver, déjenme ver un segundito. Buenas tardes, Eduardo La Zorra. Pongo, perdón, Marce, desaparecer de cámara un segundo porque no sé armar esto. Pero acá estamos viendo unas fotos, Marce, de tu viaje, algunas. Si sí, más o menos te acordás que, dónde es esto. Eso es antes de... no, pasando Cabrera, a ver. O antes de Cabrera. Bueno, Cabrera. En el viaje, ¿no? Correcto. Bueno, y acá vemos otras fotos más para ir ilustrando un poquitito el viaje, ¿sí? Bien, antes de Cabred. Acá estamos con la croata, ¿puede ser? La croata, sí, croata. Con la no la croata de que usa el amigo Gonza, sino la croata, ¿no? Exacto. Aclaremos, ahí aclaremos. Tenemos Yeto, ya pasando Cabred. Nos ajá. Quedamos ahí como media hora esperando que dé la autorización de uso de vía. Perfecto. Chicos, de directamente desde... Desde la entraña del conductor, no, no entraña, de la experiencia propia del conductor lo tengo acá, invitado especial, miren chicos. Che, ¿esa camionetita o qué onda? La... Eso es lo que estuvimos demorando porque tenían que el PCO, lo que es el control de los trenes de la carga, tenían que ver a dónde estaba esa camioneta, si estaba por ascendente o descendente. Ah. Los muchachos cambiando durmientes, okay. Así que hasta que se conectaron con ellos y todo, estaban ahí antes de Cortines. Buenísimo. Bueno, y esta gran foto, para mí una de las más bonitas que le sacaste del viaje. La más bonita para mi gusto, me encantó esta foto. ¿Te acordás dónde estás parado acá? Fue la misma que la trompa corta. Ah, ok. Ahí en la salida de Cabred. Tiramos bueno. La sección de Cabred, hablamos con el auxiliar para que pueda hacer maniobra, aunque no venía ningún tren, pero por las dudas, nos quedamos ahí esperando hasta que llegó la orden. Mientras revisamos los ejes, vamos a hablar con el guarda, estaba todo bien atrás. Venía un poquito muerto de frío, pero venía bien. Esto fue el viernes a la mañana, ¿no? Viernes 23. 7:20 de la mañana, saliendo de Caseros, rumbo a Mercedes C. Bueno, ahí hicimos parada. Está una paradita, pero si C está al lado. Exactamente. Y Mercedes P, perdóname, está al lado de Mercedes Sarmiento. Frente. Que la duda, Marce, era Mercedes P de pasajeros o de Pacífico. No tengo entendido que es Pacífico. Pacífico. ¿Y la C de carga? La C de carga. Así lo tengo entendido yo, pero no soy el dueño de la verdad, ni mucho menos. Ok, y bueno, y la formación compuesta por la croata, un coche, un Matterfield, pero este es ex Roca, ¿puede ser? Sí, ay, señor. Ah, mirá, tenía Roca y no lo puse, dije, no, Roca no va a ir por acá. Mirá vos. Ven arriba, pregunta, Valentino, ¿por qué se trasladó esos coches, la locomotora y la G26? Bueno, G26 y el coche fue para volver, regresar, para que pueda ir el guarda y el cambista. Simplemente para eso. Y después la 951 y la formación 17, creo que era, o 2, 17. Sí, 17. 17 fueron la reparación, la TMH. Bueno, hasta ahí sí, vamos, ahí nos vemos. Algunas fotitos de acá del amigo que interesa a Marce. Vamos a dejar en esta foto, chicos, e inmediatamente vamos a arrancar el tren porque Marce tiene cosas que hacer después. Así que voy a alargar. Voy a alargar acá, escuchando el tren de fondo. Recuerden los audios, estamos a Marce, mira, estamos con tu tren. Disculpame que te hacemos volver a tu trabajo virtualmente. Oh, ¿qué pasa? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Escuchan? P es de pasajeros, Marce. El otro día estuvimos ahí lucubrando ¿sí? un poco y es de pasajeros. Ah, perdón, mira, se me pasó un pequeño detalle. Chicos, ahí a la derecha dice Cofix. Perdón si lo veo mal. Perdón, permitime el chivito, esto un toquecito, Gonza. Son los nuevos amigos también de la casa, tanto para usted como para nosotros. Falta el de café. Falta el de café nomás. Claro, faltaría el café. Chicos, GoFix es una empresa que la que repara celulares, entre otras cosas, tiene respuesta de informática. Va a empezar a dar una manito acá en el canal, apoyando un poco como se puede. También Plataforma 14. Bueno, los chicos de Plataforma 14, cualquier problema que tengan, si ellos vienen de parte de nosotros. Una gente van a tener, y bueno, los invitamos también a ustedes, gente, a si quieren visitar la página, tienen sucursales en todo el país. Así que bueno, acá nada. Les quería mostrar por qué dice GoFix ahí en la pantalla, después lo van a ver ahí en chiquitín.
Así que nada, solamente eso, paso la visita de los amigos y arranquemos nomás. Claro, y óptica del Talux, que también hace un montón que no hablo con el amigo. Bueno, estamos. Hay que promocionar. Por supuesto. Estamos acá situados en Caseros, Marce. Correcto. Caseros, estamos con la corbata, no es exactamente el mismo esquema, traté de buscar lo más parecido. La máquina es la 951, la de atrás. Así que ya tenemos vía libre. Intenté poner tráfico y estáticos, chicos, y ya saben el Open Rally cómo hace algunas cosas, te dejo atrás, así que ya mismo nos ponemos en campaña, arrancamos. Marcelito. Será la 7 de mañana para acá de verano. Al 8, Marcelo. No, ningún 8. Cállate la boca, cala la boca. Cala la boca, no intente hacer la gran Gonza. Acá te comento, Marce, Gonza le gusta andar en trenes de alta velocidad. Vas a tener que dividir en dos la actividad, porque tu ruta que tenés, si mal no recuerdo, no tenés el enlace. Escúchame, Claudio, usted dedíquese a la Urquiza, no se meta, pues usted no sabe lo que voy a hacer, por favor. No quiero boicotearme o spoilar lo que voy a hacer. Cállese la boca. Si yo digo no que vamos spoilea, hasta. No se spoilea, vamos hasta Mechita, todavía. Vamos hasta Mechita, mi amigo. Ahora va a ver cómo. Te confíe en MacGamer, estimado. La magia de la televisión. Ah, para meter caso la magia de YouTube. Bueno, Marce, perdóname que tengo los controles. Hoy vas de copiloto. ¿Se dice copiloto? Copiloto, Marcelo. No, copiloto no, de. Piloto. Piloto, señor. Bueno, el socio sería. Anécdota que, si me permitís contar, Marcelo. Sí, podés, el micrófono te escucho muy bajo, ¿eh? Y yo voy a bajar el audio de un poco de la máquina, pues mira, vos te escucho los gritos. Bajame. Chicos, ¿cómo están los volúmenes? Avisen, ¿eh? Voy a subir el Discord yo acá. Estoy subiendo el Discord y voy a bajar la máquina, para. A ver ahora, Marcelo. A ver ahí. Ahí ahora ahí sí. Lo subí. Ahora sí, subí el volumen y me puse el micrófono acá enfrente. Una anécdota de que cuando llegamos a Mercedes, tuve el piloto del Sarmiento y listo, le tomo los datos, nos ponemos a charlar mientras íbamos avanzando sobre la ruta y demás. Después de media hora de charla, el tipo resulta que era de Ferrobaires, que estaba hace muchos años, que pingue pan, le tiré un par de nombres. Habíamos viajado juntos cuando fue el accidente del Martita, ahí en la ruta 7, ahí en Cortines. Agarró el camión, ¿te acordás? 90-57. Sí, los chicos lo suenan en la Pampa. Eso, que fue el deceso de esa locomotora. Bueno, estuve 2 días ahí y me llevó el loco este con el guinche. Yo iba sentado con el inspector de locomotora en el guinche y él iba manejando la máquina. Mirá, entonces nos cruzamos esa vez y después en otro viaje del tren cultural y demás. Y en definitiva me llevaba cuando tenía 15, 16 años. Cuando yo era chico iba con los vacíos de 11 a... de 11 a... ¿cómo se llama? A Caballito. Mira. Digo, ¿sos vos? Digo, lo empezamos a ver. Posta, sí, nene, era yo el que te llevaba. Nada más que tenía 20 años. Mira, vos lo llevabas al revés, ¿no? Qué loco. Y ahora estábamos laburando juntos. Dale, Marcelo, eso... no te pegues tanto, no te preocupes. Menos, dejate los soltitos, ya te subo el volumen ahora al Discord, a ver. Dejalo soltito. Ahí va. A ver, chicos, bueno, por favor, en el chat me chequean el audio. Eduardo Garrizo, hola, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Así que, mira, cosas de la vida, ¿no? ¿No está en alguna foto o puede ser? Me confundí. Está él y el jefe de estación de Chivilcoy, que bueno, ay, desde el 2007 no lo veíamos. Bueno, muy bien. Todo bien, acá manda saludos Eduardo, a ver qué más dice gente. Perdón, gente de chat, no voy a estar muy atento porque tengo que estar atento a lo que diga Marcelo también, que se me escapa un poco. Especial. Le mando mecha entonces acá, estimado Marce, la local sí, ¿no? Abrí, aprovechá que podés y abrí. ¿A cuánto será la máxima la local? 80. 80, perfecto. Esto depende del estado de la vía. Vamos a hacer de cuenta que la vía está perfecta. Perdón las sombras esas raras que hace el juego, que es del juego, ¿no? Estaba rompiendo ahí un poco los focos. La sombra rara que hace. Bueno, Marce, la idea de la Amazon es esta, tratar de replicar este viaje con lo que se pueda más, ¿no? No soy un real que hace los accidentes, los recrea, pero no recreamos accidentes, sino viajes. Aseguro, fue un hermoso viaje. Es una linda experiencia porque salís de lo normal, salís fuera de los límites del laburo. Y hiciste un larga. Claro, tal cual. Y sabés que te vas, no sabés a qué hora volvés, con qué te encontrás. Sí, comentad eso a la gente, ¿no? Que cuando estás esperando autorización no se viera o entrar a la principal te pueden dejar un montón demorado, ¿no? Sí,
Sí. De hecho, estuvimos a la vuelta. ¿Cuánto tiempo estuvieron de vuelta? Mercedes, estuvimos una hora esperando, más o menos. Nos iban a mandar un carga adelante, hasta Alianza. Así que el que fue. No puedo creer que les manden un carga adelante siendo ustedes un liviano, ¿no? No puedo entender eso. Sí. No sé, nos armaron la ruta a nosotros, el cambista ahí en Mercedes. Sí. Después le avisan que va a ir al carga, le armaron la ruta al carga. Después le dicen que vamos nosotros, nos armó la ruta a nosotros y después ahí 20 minutos más que le salimos. Mamita querida, qué descoordinación que hay. Sí, a vos. ¿Qué está soplando ahí? Voy a matar a todos. No, Gonza, no seas boludo, que esto se escucha, pues. Pero no pongan el ruido ese. El vocablo que tiene. No importa. Mi público entiende que es necesario para hacer correcciones. Bueno, vamos a lo gomazo, Marce, ¿eh? 98, bueno. Vamos. Esto en la local se puede. Esta vez. Bueno, no sé si la había visto esta máquina, Marce, o sabías algo, con Marce está medio retirado de la simulación. No sé si alguna vez lo usaste. Dime. Que se vaya, dice Valentino, si podés subir la 952 al link, que no lo encuentro. Y que no le eché la culpa, que es vago, es un niño. No, cobro. Ahora, como le apuré el otro día a Argentina World Strike, que me dice no estaba, dije, bueno, te haces una suscripción, una membresía de 40 pesos y te la paso. Che, ahí el... ¿Quién estaba haciendo ruido? Gonzalo. Gonza, por favor. No estoy haciendo nada, yo estoy mudo. Y Claudio dijo que sos vos, te está echando la culpa. Claudio, buchón. Quiero hacer una pregunta a Soto. ¿Vos trabajas en la local o en el Cargas? La local. Ah. Así es. Así, bueno. Pensé que trabajas en el Cargas, ¿sí? Así te iba a mandar saludos a un viejo amigo mío que es Brian Zapone, que trabaja en el Cargas. No, no lo conozco. No tengo plata, no, estoy suscrito. No. Valentino, busca que está. Busca, no sea vago. Buscá las páginas, hay todo un listado de páginas, chicos, ahí. Pero acá pasamos Surling, a Marce. Recordamos que esta ruta es basada, Marce, en, si te acordás, de Pato Punk, que está en el Sarmiento. Ajá. Él hizo toda la recreación. Igual esta es una alfa, una beta, que no va a salir esta, sino va a salir otra. La de Martín Jorge, ¿lo tenés a Martincito Jorge? Sí, también. Bueno, Martín Jorge está haciendo una recreación increíble. Que debajo de la descripción, chicos, de Canal Mac está el ferrocarril San Martín en época UOFE. Labura increíble de decoraciones. Justo Lorenzo se fue, pero recreando edificios, recreando todo un poco más. Che, perdón, Marce, yo sé que no está, pero acá tengo el cambio de la Urquiza, porque esto es la época UOFE en realidad, está ambientado. El cruce nivel. Claro, estamos con el paso, así vamos a tratar de achicar un poco la velocidad, porque a lo más. Te tira, banfileño, ¿eh? ¿Cómo te tira? No, no, ¿ves? ¡Lo parió! Ahora se me frena, tengo que mandarle power. Por eso no hay andenes altos tampoco, Marce, porque esto está recreado para la época UOF, que sería 2010. Pero bueno, tratamos de... Ah, mirá, Marce, interior de los coches. Gente. Las puertas no sé por qué se quedan abiertas desde adentro, pero están cerradas. Lindo, che. Sí. Está mucho laburo. A ver. Mucha limpieza, sí. Mire, mire los chinos por adentro. Lindo, che. Ahí va. Y también tenemos el Matterhorn. Bueno, y también volviendo, y bueno, las cabinas. Esta le puse, chicos, que me dijeron por recomendación, por hijo Carlos, y meter una G22, que es lo más parecido a una G26. Porque no tenía cabina, era una cabina 2D, y dije, no, a mí eso de las cabinas 2D no pasa. Entonces le puse esta cabina, que no es tal cual, pero bueno, es una G. También Marce, más o menos parecido. Decir que sí, decir que sí. Sí. Agradezco a Marcelo Romero o Alejandro Romero de Rieles Virtuales, que me pasó la loco, la croata, porque él la tenía publicada para Trains, no estaba en Open Race, y me la convirtió a mis otros favores, así que gracias a Marcelito Romero también, ¿eh? Siempre ayudando y colaborando con todo. Bueno, pasamos a William Morris. Mira, y la cruzadita, mira, Marcelo. Una cruzadita.
Algo de tráfico funcionó, ¿eh? Todo, estáticos, nada. Qué milagro. Así que bueno, algo de tráfico. Está bastante parecido, ¿no, Marcelín? Porque lo ves todo el día. La verdad que sí. Bueno, acá viene el puente de Reconquista, ¿no? Sí, señor. Ah, y el otro día, ahora cuando pasamos al puente, el amigo Claudio Ferranda me decía mostrar al puente de Urquiza. Yo dije que no estaba y sí está el puente de Urquiza. Ahora tomamos el puente. Chicos, preguntas, todo ahí, aprovecho. Este es el de Urquiza, Claudio, no sé. De la izquierda. ¿Qué sea ahí al fondo? A ver, sí, chat, ¿cómo anda el chat? Mientras le pongo power a esto. Cualquier cosa lea en el chat, ¿eh? O vos, Claudio, si me haces el favor, lo lees a alguno que se destaque ahí, me haces el favor. Mac, sí, sí, te voy a super agradecer. Bueno, Marce, entonces el viaje a la local, ¿todo bien? ¿Tranqui? Sí, la local demasiado tranquilo. Justo fue feriado, ¿no? El 25. Sí, lo sé, ¿no? ¿O no? O sea, me confundo. No. Pecho. ¿25 de julio no, fue no, feriado? No. No, cualquiera. No, el último feriado fue el 9. Si cualquiera, inventé un feriado, no importa. bueno, hasta acá sí. Ustedes van por radio, ¿no? ¿Modulados o cómo es? Ahí sí, en el local sí. Che, pregunta Santiago, ya por la tercera vez que lo pone. Aunque me compré la cabina 3D de rieles virtuales hace 3 semanas y no me llega la descarga. Es normal que... Escribile, tanto... no, tenés que escribir, te dicen, escriban, hay un mail de contacto, escríbanle, pasen el número de operación de código de pago. Y pongan, che, mira, te compré tal cabina, espero la respuesta y inmediatamente te lo responden, unos minutos o ahora te lo responden. Nico Agustín generalmente responde, que es el del mail. Pero escribile que está hecho pago, porque ellos no saben a quién la compró. Escribile y pone el número, perdóname, no. Gonzalo, te pone un número de operación a que la pagaste. Ese número de operación, copialo y pegalo en el mensaje, en el mail. Sí, Gonzalo. No, soy yo. Ah, perdón, Claudio. Felipe Blanco pregunta, ¿la G26 privada? Sí, privada. Esta sí. Vale. Ah, voy a seguir el juego, perdón. Sí. Esa es la pregunta de Felipe Blanco. Che, Marce, ¿alguna diferencia con las otras máquinas estas? Yo pensé que era una GT26, pues muy parecida, pensé, no, G26. Pues se supone que no tiene turbo, claro, no tiene turbo. Y me engaña lo de atrás, ¿no? Que es el... Ahora que acá pasamos... Muñez ahora. Lo de atrás, Argentina World Train, ¿cómo estás, papá? Ah. Lo atrás es el compresor, ¿verdad, Marce? Atrás de toda la máquina. Lo que viene ahí atrás. En la cola de la máquina. Correcto. Es el compresor. Ahí en la rejilla está el tema de la ventilación y en la puerta anterior el compresor. Ah, ok. Bueno, acá pasamos Muñez, Marce. La principal diferencia que tiene con la G26 es el tema del Danforth, la computadora a bordo. Que eso te... lo más complicado, si ves. Por ejemplo, cuando iba a la ida, iba a punto 5, 6, 7, el 10 era full y no me tiraba, no me traccionaba. Sí, ahora voy a hacer un poquito más el volumen acá. No, Marcelín, porque lo había bajado, ahí está. Bueno, chicos, sigamos, a ver que se me va el tren. Bueno, ahora llegamos a San Miguel. Por ahí te trae recuerdo, Marce, porque como está metido en esa época. Está un poco cambiado todo. Es como pasamos San Miguel, ¿no? Vamos a pasar San Miguel, chaval. Cina, luces, 8, nos vimos. Con todos los reglamentarios, Marce. Sí, por supuesto. Por eso. Bueno, ahora pasamos... La velocidad máxima permitida. Exactamente. Vamos a hacerle caso a Marce también. Un poco la estación, está simulando lo más parecido, y del otro lado tenés el Sarmiento. Tener Sarmiento. Tener Sarmiento. Cambiado que está todo. Sí, igual el laburo que está haciendo Martincito. Un día, chicos, me tienes que acordar y lo mostramos la página, o en el final, si. Si hay tiempo, mostramos la página de cómo están los avances. Casi la perdemos la ruta, hubo un problema con un disco duro y casi se pierde, pero bueno, la pudieron recuperar. Sí.
todo el laburo increíble de... Pero bueno, ahora sí estamos siempre en... siempre hay que hacer un backup, eso lo sí. sabe 50 gigas el programador. Y bueno, tráete un externo, papu. Bueno, como verán, Marce se nota que es conductor de verdad porque toma mate. A mí me pega obvio. Mucho porque yo tomo café, Marce. No tomo mate. Perdón, que nadie aclaró esto, pero Marcelo es nuestro conductor de las entrevistas con Luciano Lullo de Plataforma 14. Eso no lo dijo, él es muy humilde, pero es uno de nuestros entrevistadores que en breve seguramente va a tener alguna otra entrevista por ahí dando vuelta. Y el año pasado ha hecho mella, ha hecho punta con el tema de las entrevistas, pero él no lo dice porque es muy humilde. No es como vos. No, obvio, no. Por eso pongo gente que tiene capacidad y no yo. Gracias por decirlo de capacidad por mí, ¿no? No, vos no tenés capacidad, sí, eso sí. Ya lo sabe todo el mundo. Por algo secundás el canal, ¿no? No te hagas el pelo. Bueno, acá estamos hablando de Marcelo. Estoy hablando del señor Soto. El protagonista es Marcelito Soto. Estoy hablando del señor Soto y no de los segundos. Y Marcelo ha hecho que pueden pasar a visitarla con muchas entrevistas con gente del ambiente, con gente del ferroaficionada, gente de revistas como Tren Rodante, el señor Sergio García. Muy buenas entrevistas y la verdad que se extrañan esas entrevistas. Hoy, este año hizo una ya, no me recuerdo ahora con la persona que lo hizo, muy, 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 muy copada la entrevista. Pero bueno, está muy ocupado con su trabajo también y bueno, eso lleva a que no pueda estar todo el tiempo con nosotros. Pero es el impulsor de la entrevista. Bueno, ahí vimos unos suicidas, perdón. Ahí, suban. Y nada, tengo que hablar contigo, Marce, porque se me ocurrió una idea rara, pero claro, tengo que hablarlo después aparte. Sobre entrevista. Ah, me asustaste, boludo. No, con el Marcelo serio, no con vos, bigotito. Ah, bueno, yo soy mate entonces. Está muy bien. Con el que toma mate. Está bien. Claro, ahí auspicia a Don Croto. Con el caso Croto. Se sigue sumando sus amigos a la página nuestra, a Nicolás Astolfi, a Hernando, que nos viene a visitar, que hace rato Hernando Franchi que no venía. Así que bienvenido a los dos. Y bueno, nada. Marce, ¿qué te iba a decir? Algo te iba a decir. Escúchame, ¿cómo fue la experiencia de ir hasta Mechita con la locomotora? ¿Qué te pareció vos que sos un viejo ferroaficionado de antaño, de los de antes? ¿Cómo decirte? ¿Qué se siente ir vos manejando o conduciendo la formación, ¿no? No del aspecto del aficionado que se sube a sacar fotos. ¿Cómo se siente? Pues recordemos que, perdóname, mi público no sabe que Marce empezó como aficionado. Muchos años de afición, horas y horas, ¿no, Marce? Pasando en Ferro Aires. De hecho, primero nos conocimos con vos en el Ferro Club, cuando yo entré en el año 95, a los 15 años. Yo un poco más tarde, El último viaje de la Trochita no lo llevé. De la Trochita, mirá vos. Tampoco lo hice. El tren histórico. No. El último era con la 253, si no me equivoco, fue con la... No sé, no lo hice el último. Bueno, yo tampoco lo llegué a hacer. Yo entré al Ferro Club cuando hablamos, porque queríamos, la excusa era, nos hacemos socios y vamos viaje gratis, pegamos viaje. Y se cortó el viaje. Nunca hubo viaje, ¿no? Pero bueno. Hubo laburo, que yo me hacía el tonto y no trabajaba en el Ferro Club. Me ha cruzado. Paso. Pero bueno, ahí nos conocimos, ya a los poquitos años nos conocimos. Mira, Gonza, el momento que me dijeron que me tocaba ir, como esa emoción, esas ganas, viste, cosquilla en la panza, no pude dormir, te lo juro por Dios, no pude dormir la noche anterior. Dormí 2 horas cortadas, que estaba con la cabeza a mil, en la ansiedad, decir, voy para allá, no sabía por dónde ir. Todo, y era el primer viaje que hice afuera, y viviéndolo como conductor, no es lo mismo. Sí, perdóname, ¿la ruta quién te la proporcionó? Bueno, el departamento de... ¿Cómo es? ¿Hay un departamento de ruta? ¿Cómo sería? ¿Logística? ¿Cómo es? No, se coordina. Coordina lo... Control Trenes Nuestro, coordina con la carga, sube con la carga con el Sarmiento con TMH. Todos tienen que estar enterados de que va a haber un tren andando por ahí, ¿no? Una seguidilla de mails, y sí, porque necesitas el permiso de vía, el piloto, tienen que preparar de la ruta, TMH tiene que estar esperando a la gente allá.
uno solo que falle y fuiste. Claro. Pasado. O sea, hace ¿y el personal en cabina eran vos, un cambista o no? ¿El cambista va en el coche? No, en cabina era yo, el ayudante. Ah, y el ayudante. El supervisor de inspectores de nuestra línea. Ay. Ese es el que maneja el teléfono rojo, levanta el teléfono y llamaba a todos lados. Okay. Y atrás teníamos el guardia y el cambista. ¿Y se usa autorización uso de vía? ¿Es así? ¿También hay pasando...? No, ahora es un sistema que... creo que se llama OBS. No, no me acuerdo qué es con la computadora. Como el software que estoy usando acá para transmisión. Creo que se llama así. La verdad no lo he visto todavía porque lo estaban instalando hace poco en el Junín. Ajá. Antes se usaba la MCT, una computadora. Ahora, bueno, están usando eso. Y va a reemplazar al MCT. Y nosotros hicimos todo por teléfono. Era llamar al control de la carga, pasaban las referencias, las precauciones, todo, y ahí vamos. Sí fuimos. Y después el Sarmiento también, todo por radio. Ok. Marce, perdóname que te ande cortando porque tengo que ir leyendo mensajes. Perdón, mi gente aquí no estoy leyendo. Ustedes son tres y están leyendo. No, quise interrumpir. Así que... perdóname, chicos, mil disculpas las preguntas. Sé que me estaban preguntando cosas ahí, no quería pisarlo a Marce. Si creen que es importante, vuelvan a pegarla, por favor. Aprovecho, no estaba Sol y Verde, Marce tampoco. Esto era WoF 2010, así no existía Sol y Verde. No, un poquito antes. Ahí pasamos Derky, ex lugar también donde anduve viviendo un par de años, presidente Derky. Bueno, Leo por acá, perdón, está ahí Tomás de Campo, que es el referente de Cofix, perdón, Tommy, si lo leo mal, Cofix, que fíjate ahí a la derecha la hicimos la visita. Valentino, te hizo una pregunta interesante. Sí, espérese un poquitito. GT26 disponible para comprar, no, Felipe, esta de momento es una versión prestada, dada por Marcelo Romero de Rieles Virtuales. Le voy a decir que la suba. Vamos a pedir ese favorcito que la suba. La cabina no. Sí, alguna pregunta. Sí, sé, Claudio, que estaba preguntando a Valentino Piscina algo por ahí. Bueno, estaba Eduardo Carrizo que saludó. Más quiero una pregunta, perdón, interrumpa. Esa ruta, la misma, un Sarmiento con el 2. No, son dos rutas distintas, Valentino. Lo que vamos a hacer en el momento del café, hacemos la transición de rutas. Así que... spoileaste el cambio. Y pero me están preguntando todo. No importa, igual. Pero si, pues no le voy a decir que la ruta es la misma. Si no es pero la misma. No sabés cómo conservar el público, entonces. Es misterio. No. Y si lo tengo que contar a mi público. Bueno, lo voy a decir. Gonza me debe plata. Listo, corta el ¿Qué sería lo raro de eso? ¿Qué sería lo raro de y eso? Y que deberías pagar, eso sería lo raro. Matías Salomón, ¿cómo estás, Matías? ¿Qué ramal es este? El ramal es... Sí, la ruta, el San Martín es Retiro Junín. Pero acá vamos a cambiar el Mercedes. Acá me están preguntando, Massimiliano Servi, ¿está anclado el cambio entre el Sarmiento y el San Martín? I don't know. ¿Vos, Marce? No tengo ni idea, pero calculo que debe tener una grampa. Candadito, algo, ¿no? También. No lo vi porque lo pasé. Y después reculamos. Ah, después que rompió el candado, ahí se dio cuenta. Y acá tenemos otra pregunta de Maxi, que dice, ¿se cruza en reversa en trascendentes? Claro. No te escuché, Marce, yo, Sí, claro. Sí. Ah, ok. No, para atrás. Sí, perdón, lo están escuchando, Marce, ¿no? Sí, yo lo escucho, pero digo... Yo lo escucho entrecortado. Vos lo escuchás, pero entrecortado. Bueno, ahí también damos la... mira, tenemos un visitante de España. Trenero Alfa 90, ¿cómo va, Trenero? ¿Todo bien? Hola, Trenero. No empieces a hablar. No voy a hablar en gallego ni nada, no te preocupes. Tenés la suerte, Trenero, de que no te hable como le habla el amigo Dieter de Brasil en Portuñol. Pero le puedo hablar, porque claro, no, cuando estamos... No, por Dios. Nehuel se enoja, no le gusta que lo imitemos, como a nosotros nos imitan mal, bueno. No le gusta que los imitemos, che, pará que yo tengo una paradita técnica, no una paradita técnica, son 10 segunditos, paradita en Pilar, por no sé, Marce, ¿paraste en Pilar un toque o seguiste largo? Empecé a bajar la velocidad, digo, bueno, acá paramos, no, me bajó, estaba todo a peligro y al toque me bajó antes de que frene, así que... Ah, bueno, le contamos a... 3, 4... Le contamos a Trenero querido,
que acá el que, un joven que estaba a mi derecha, a mi derecha de la pantalla, Marcelo Sota, es el conductor de este servicio del que estamos representando ahora. Él lo hizo la semana pasada, el 23 de julio, en la línea real. Y tengo el lujo de darnos acá de que lo tenemos presente y va comentando un poco la experiencia. Marce, cualquier cosa te tiene que interrumpir, interrumpa. Contar detalles o cosas. Estamos traspasando por Pilar. Marce, sí. Perdón, ¿eh? Ah, igual no yo tengo que parar. Tengo que parar porque si no me va a tirar el rojo. A peligro. Para un toquecito. Yo sí puse una autorización, no subía, ponele. Así que. Dodo La Rosa dice: yo pregunté si invierte Mercedes en el intercambio San Martín Sarmiento. No, creo que va todo. No hace falta invertir, solamente retroceder. Ah, me paso. Retroceder. Uno. Se aplicó la emergencia, bueno. Así se frena, Marce. Un buen frenado. Está bien, Sí, así se frena. Así se frena en el simulador, Marce. A lo bestia. No le importa nada planchar la rueda. Pasé 5 metros del semáforo, che, tampoco es tanto. Si no frena, ponga bardal. Buenas tardes a todos. Bueno, Pablito, ahora que la voy a destrabar, que le clavé la emergencia. Me salta el AWS que tiene la máquina. Joder. Mira quién está, un compañero de ruta, Marcelito querido. Esperen, que trabé la máquina ahora. Para sacarla, breaking. Escúchame, Marce, no dejes que Mac conduzca un tren porque si no te va a dejar la rueda hecha un cuadrado. Cállense, dejen de hacer mala fama ustedes, cállense. Ahora sí, muy buenas tardes, Marcelo Soto, bienvenido a las transmisiones de Mac. Claro, ¿qué sería una transmisión de Mac si no tiene estas cosas? Mira, Marce, necesitábamos un conductor de experiencia. Por eso. O sea, aprobé, Marce, vos después te la vista gorda, Marce. Anda a preguntarle la celda RT si aprobó. Escúchame. Esta Pilar, debo decir que. Se picó. Cállense. Se picó. Esta Marce la hice yo, Marce. Se la den al patito. Me la aceptó, por suerte. De la época Waffle, uno de mis pocos 3D que hice. Nos hacemos los tontos y mostramos la estación para no la para mí aposta. Quería quemarse, ¿no? Me da che, qué bueno que está, que no, imbéciles. Mac dice, Faldosit, si en la ruta del Mitre hay una vía que conecta con LSM por el costado tipo por Palermo, ¿existe esa vía? Estaba, ¿no? Pero no sé si la volvieron a conectar. Estaba. No lo vi. La estaba, de conexión estaba. Pero no la ves todos los días al pasar. El famoso empalme Tagle. Empalme Tagle. Tagle. Exactamente. ¿Todo bien? No empecemos a hablar en inglés, señores. Gastón Maidana, dije. No hablé en inglés. ¿Qué inglés? Puedo hablar en chino, ni siquiera. Cala boca. Ahí bajaba el Libertador. Marce, ahí justo me dan pie. ¿No te sentías yendo en el Libertador en algún momento? Él. No, claro, yo soy Maca, acuérdense. No lo disfruté tanto en el San Martín, sí lo disfruté más en el Sarmiento. Yo estabas en la traza del Sarmiento yendo para Mecha, ¿no te sentías en el Libertador en algún momento? Era un general, boludo, porque era Meta, Bocina, el 8, en MJ García, en las Ensuipacha, en las intermedias era mandarle al 8, mirar por el espejito, ver el reflejo del sol en las formaciones de atrás, decía qué lindo, qué sé. Lo disfruté hasta el último momento, hasta que me bajé. Y el sonido del traqueteo, ¿no? El traqueteo es distinto en el campo, ¿no? Todo, el olor, el traqueteo. Lo único que es molesto a la G26 es el corte del compresor, ¿viste? Claro, que se escucha fuerte o. ¡Ah! Acá, un rato. Camión. Dejó la cabeza como loco. ¿Estás verde? No, parate, que estamos. Ahora que está hablando Marcelo. Ahí me abrió el semáforo. Esperá, querido, que me mandaban rojo acá. Bueno, le contamos a la gente que en la actualidad está levantado este paso a nivel del segundo, ¿no, Claudito? Vamos a decirle a Claudio que es el especialista en el Urquiza. Este cruce está levantado, Claudio. Lamentablemente. No sé con qué excusa lo levantaron, pero va. Hoy justamente pasé por ahí, todo sigue igual. Todo sigue igual. Hola, buenas tardes. Oh, Carlos Dovelli. Buenas tardes. Un colaborador también del canal que no le pago, Marce. Ya tenemos el primer baneado por el bot. Marcelo Guzmán, no sé qué pusiste. Mal que el coche de atrás que llevas no era un Matterfer elevado. Sí, pero no lo tenía, Naim.
El tema es que ahora me entero, ya que ya había armado todo, que podía haber usado uno del Roca, que en el Roca había para bajar. No lo usé porque pensé que era de San Martín, por eso no lo usé, de esa roca, tremenda roca, y si no, le valía, ¿no? Si lo ponía. Pero bueno. No, los Mantefer de puertas automáticas eran de roca. Claro, pero no sabía, como no vi que decía roca en ningún lado, digo, no, capaz que había en San Martín alguno. No quería meter sí, la pata que después me digan, ¿qué hiciste? Porque acá te castiga, Marce, si no es tal cual. Sí. ¿Sabes cómo te va? Déjame saludar a Lisandro, o cómo andas, Lisandro. Acá empieza la parte más entretenida. Hasta Pilar es medio fulero. Acá de la, ya en la local, lo que es de Pilar Manzanares, Manzanares Cabrel, son 15 minutos entre estaciones. Campo, crianza de caballos, country. Y bastante lindo. La ascendente, que tenemos 80, la descendente está 60. Bueno, acá le vamos a poner un poco más de power, ¿no? Acá me están preguntando si alguno sabe el motivo de por qué lo terminaron levantando. Yo que recuerdo en la época que lo levantaron a los cruces del Urquiza. Fue para preservar el cruce, precisamente, y por eso lo levantaban. El desgaste y aparte para poder dar mayor velocidad a los trenes de San Martín. Exacto. Yo tenía entendido que cuando se levantó por primera vez el de Pilar, era para renovar ese cruce. Sí. Después, a poco tiempo, lo volvieron a levantar. Así es. Bueno, Marci, igual, y la descendente no está habilitada, obviamente, ¿no? Oh, sí, esta parte sí. ¿Hasta Cabré está? Hasta Cabré tiene las dos vías habilitadas. Igual no me dio con una local yendo por contrario. Power aquí. No se está queriendo hablar hace 10 minutos. ¿Quién? No se puede, con Marcelo no se puede, porque se interrumpe. No importa, Gonzalo, ya están los protagonistas, no importa, Gonzalo. Sí, perdón, chat, si alguno o vos, Carlito, ya está tarde. Bueno, avisaste que venías. Sí, dale, sí. Si podés mutear y después escucharlo ahí un poquito saltando en el video, a ver si están bien los audios, si no está alguno muy bajo, muy alto yo. No puedo chequear eso al final, el audio final. Te estaba escuchando un cachito antes de entrar y se escuchaba bien. Bueno, entonces no toca nada. Si no está roto, no lo arregle. ¿No? Hola, Guillermo Gutiérrez. Faldosi tiene una cosa interesante que dice. Una vez me instalé una ruta en el Open que cuando avanzás por Temple hay un puente y fui todo por ahí y estaba el riachuelo, no sé qué, la salada era raro, ¿saben qué es? El ramal ha ido Temple. Sí, obviamente. Una pregunta, era pregunta de él. Porque yo ya fui a ver a ver el viernes y no se puede, lo vi, puede ser por la vía. Es Juninense, ¿qué es Juninense? El Martita, decís, no entiendo. Bueno, pará, aprovechemos, chicos, preguntas, hagan preguntas, ya que tenemos un conductor, pregunten, hagan preguntas acá en el chat, no pregunten cosas del simulador, pregunten cosas de conductor. No me pidan que cabece. Claro, ¿cuántos se dan, Marce? Escuchame, pregunten, no, en serio, aprovechemos la experiencia. Bueno, Marce, pregunto yo mientras salen las preguntas. O vos también ahí, Carlos, Claudio, pregunten cosas al gran Marce, ¿verdad? Bueno, toda esta parte vos también la conocés ya, porque esto es hasta Cabré, vas vos. Sí, hace rato que no iba, pero sí. Bueno, ahí está. Tanto. El puente este, ¿te acordás cómo se llama o de qué río es que cruza? Río Luján. El río Luján. Ahí está, muy bien. Ah, a la derecha no, está... No, ese es el puente del Sarmiento. Ya está. Para los caras que van hacia Ensenada. Claudio, ya está, no debimos un poco la conversación porque si no se nos va, Marcia, hay que aprovechar que se va en un ratito. Atento a eso. Dejamos, chicos, las preguntas del simulador para otro momento. Aprovechemos de preguntar cosas del viaje, de la formación. Sí, la máquina apagada atrás, ¿no? Porque estaba rota, la 51. Estaba desarmada, sí. Todo lo que es cabina estaba desarmada, los asientos en el piso. Y encima con otro bobby. Ok, y en TMH la... Sí, el bobby está impecable, Reconstruirla, ¿no? Sería... Mirá, esto no me lo dijo nadie, es una suposición mía. Yo calculo que la máquina la van a recuperar y va a venir por su propio medio trayendo la formación, porque le pusieron bogey reparado, a nuevo. Okay. Pongo yo, ¿eh? Y la pregunta es... ¿Cuánto Marce, año, la usaron ¿cuánto como año para... Tiene? Perdón, ¿cuánto año tiene? La usaron como respuesta. La máquina. 2013, Marce. ¿Y ya está reventada? 7 años después. Varias. Mamita, no ganan nada. Le sacaron un par de cosas para usarla como repostera, Marce.
Eso pasa en Listo, Lata, listo, listo. Le dejemos santo para vestir a otros. Tanto dicho. Lo decimos acá. El problema, vamos a ser claros. El problema fue que durante la gestión anterior. Pasamos Manzanares, Durante la gestión anterior no se compraron repuestos y la locomotora trabaja a full. Acuérdense que son. ¿Cuántas? 24 formaciones son, ¿no, Marcelo? Si no me equivoco. Que anden. No, que anden no, el total. Hablemos en total. Después de las que anden. 22. Imagínense que de las 22. Las formaciones son 23. ¿Cuántas andan de las formaciones en total? No, ni idea. Deben. Si andan 14, 15. Porque tuvieron que poner de la GT de vuelta, porque de esas sí tenemos No tenemos respuesta, son de las chinas. ¿Por qué? Porque se cortó la provisión de material por falta de pago y se cayeron los contratos. Eso ha pasado, lamentablemente. Ahora se está intentando recuperar eso, que es difícil. Porque el chino, cuando lo caga una vez, fuiste. Todo es historia. Bueno, pero ellos nos mandaron el coronavirus. Pregunto a Faldosita acá, ¿qué se siente manejar un tren? Y mirá, imagínate estar sentado ahí y que con tus manos o ves un poquito las palanquitas y sentís toda la potencia que deja la cabeza así cuando acelera, mirás para atrás y pensás que hay gente. Sabes que hay gente y sentís que está tirando y después cuando va a velocidad decís que no se cruce nadie. Claro, sobre todo volado para frenar. Cuando vas con pasajeros, ¿no? A mí me tocó, Marce, en la poca vida que tuve experiencia arriba de una máquina, gracias a conductor amigo que ya no está más, que era Julio Pericé en su momento cuando era Ferrobaires. Íbamos la pilota, sacábamos los trenes de Constitución, sacaba él de Constitución cuando llegaban y nos llevábamos a Avellaneda y viceversa, ¿no? Y a Kilo 4. O sea, en 3 o 4 viajes lo habría acompañado mucho más. Después se fue al Sarmiento, me acuerdo. Ahí donde me dejó tomar los controles, el sueño del fanático, del aficionado que te dicen, tomar los controles y te vuela la cabeza mil. Que es hermosa sensación, lástima no haber tenido videos de ese momento pasado, los tenía pero no los pude recuperar. Y como aficionado te lo digo, y por suerte iba liviano, es una responsabilidad con pasajeros ni loco, el chabón no me lo va ni a palo. Pero Marce, bueno, controlando, pero dime, bueno, lindo, pensé, Marce Soto. Soto, sí, yo soy Marco. Acá me preguntan si se extrañan las Alco. Maxi Servi me pregunta. La nostalgia como aficionado, ¿no? Y a los viejos también, a los conductores viejos la Alco la aman, porque imagínate que la máquina 50 años en la local de San Martín, ¿me entendés? Entonces hay camadas y camadas que se han formado y se han jubilado en esa máquina y tiene ese no sé qué, de tener que tener la extensión del freno, los viejos se la mandaban a hacer, fierro así grande con una mariposa, lo ajustaban y iban los tipos sentados. Esa extensión, la pava, cocinar arriba la Alco, lo llevabas a paz, ibas a relevar y a veces entraba un olor a churrasco y los tipos estaban haciendo un churrasco ahí. ¿Capo largo o capo corto, Marce? Como venga. A mí la prefería como era, capo largo, trompa larga. Parte del andar que tenía esa máquina era impecable. Sí, y el tema del frenado, ¿no, Marce? ¿Qué onda? Porque no frenan igual que la GT. ¿La Alco o la China? La Alco. No, la Alco es totalmente distinta. La que detesto como acelera y como freno es la China. Ah, mira. No frena nada. Mira, ahí pregunta justo Faldo, sí, tuve un accidente hace 15 días. Es más, el día que me dijeron ir a Mechita, iba a buscar el alta. Entregar el alta a servicio médico. Arrollé una camioneta en Villa del Parque hace. Domingo. ¿Cuándo fue? Dito. No me acuerdo de la fecha. Tuvo un accidente ahí. Villa del Parque, el paso a nivel empedrado. Salí, no salgo nunca de retiro y cuando salgo hago cagada. Pero bueno, no es responsabilidad tuya, obviamente, ¿no? Pues estaba arriba abajo. No. Sí, aparte estaba. Aclaremos que no es responsabilidad tuya. No, sí, pero. Un imbécil se cruza adelante, ¿qué pasa? Se no puede frenar. Es imposible. Sabemos que un tren pesa y no lo puede frenar para ver el letrero. No, pero tenés que hacer todo un procedimiento que claro. la luz prendida, la luz media prendida. Cargocina, tirar emergencia, estar atento, nada, hablando con mi socio y todo, estuviendo la circunstancia, la altura de la circunstancia. Pero bueno, está la emergencia, no lo puedo. Yo te lo tengo que en ese accidente, por suerte salieron vivos los ocupando. Y uno, lamentablemente, perdió al menos una pierna. Por ahí pasamos cabrón. Sí,
segundo que vivo, ¿no? No, Marce, acá pasamos Cabrera. Acá sí es vía única, ¿no? Digo, pasa vía ascendente, oh, no, solamente, o... No, no, vía doble. Acá está doble. De hecho, acordate la foto. Vía en uso. ¿Foto de la camioneta? Pero no estaba en uso esa vía, sí. ¿Está en uso también? ¿La descendente? Sí, sí. Ah, bueno. Saludos, a Mercedes creo que están en uso las dos. Ah, no sabía. Entrando a Mercedes están destruidas. 20 kilómetros por hora la Marce. Destruida. Marce, tema de la GT, viste que con el tema del turbo se escucha hasta en los dientes. ¿Están usando auriculares o algo por el estilo o no? Deberíamos. Probé la empresa, siempre protector auditivo, todo, pero bueno. Yo menos. No lo uso. Voy a andar una GT con ese silbido y me voy a poner a tapar los oídos, ¿estás loco vos? Yo te puedo asegurar de Rosario hasta acá, Córdoba capital, bajé loco. terrible. Para colmo fue en esa época, era tipo expreso, porque tenía parada Rosario, Cañada, Villa María, paramos en Ferreira y Córdoba, así que al palo siempre, viste, 6, 8, viste, por el estado de la vía. Pero bueno, antes 80, algunos que otro 85 siempre le pegaba de Rosario a Córdoba en sí. Ahora no, ahora olvídate, llega hasta el 80 y se descarrila a los 2 segundos. Que me enseñó a disfrutar de esto es Darío Simon, gran fotógrafo, no, y aficionado. Él siempre me contaba con una vuelta que íbamos, estábamos yendo en un local a Cañuela y me dice, vamos al furgón, me dice, acá se tiene que viajar. Abrió el portón, estaba y me decía, escuchá el ventilador, ¿viste? Ese fue el que me enseñó a disfrutar todo los sonidos. Fíjate la rama que viene ahí. Ojo, no, bueno, sí. Colgaba con las puertas que se pueden abrir, ojo con las puertas, ¿no? ¿Cómo se traen los mates? Ese placer de poder disfrutar el traqueteo, de ir colgado, sentado ahí. Ahora es una pregunta, y siempre tengo la duda. ¿Punto de la cabina más o menos está bien a esa altura? ¿Y distancia? Te escuché. ¿La altura de la visual de la máquina será más o menos ahí, esa altura y distancia? Sí. Porque te puedo tirar mucho más para atrás y todo. Fíjate que esta máquina está toda, mirá, está toda detallada, ¿eh? O por lo menos los controles, ¿no? Un buen laburo que hacen los chicos acá de la simulación argentina, es increíble. Desgaste ahí abajo, me encantó. Sí, no, tienen un laburo, boludo, es una cosa. Todo detalle. Acá al asiento le falta una textura, por eso se ve así. Perdón, señor detallista, ¿Me muestra el velocímetro, por favor? Fíjese también ahí la cámara. ¿Me muestra el velocímetro? Eso le interesa, ¿qué quiere ver? Muéstrame el velocímetro. Ahí. 112, toma. Panfileño, hola. No, hoy se llama Marce Sebas. Marce Sebas se llama, entonces hay que aprovechar y. Quiero pasar antes que se vaya Marce, quiero llegar a Mercedes. Che, Juan Pablo pregunta hasta qué edad pueden conducir un tren. Nosotros, por convenio, hasta los 55 años, tenés una opción de laburar 5 años más hasta los 60. Más de los 60, no podés. ¿Usted va a hacer 5 años gratis? ¿Va hasta los 65? No. Los 55 me quiero ir. Che, Marce, te consulto. Pues lo único creo que puedo ya manejar legal es un tranvía, ¿es posible? Si me pongo a hacer el curso y todo. ¿La asociación? ¿O no tengo chance? La asociación, sí, obvio. La asociación, si hago el curso, hago todo lo que tiene que hacerse legalmente. Es que sí, tenés que hacer las prácticas, sí, tener obvio, un carnet de conducir de vehículo. Y para haber pasado por la experiencia de guarda, una carrera hay que hacer antes. No, lleva su tiempo. Yo, por ejemplo, no soy conductor en el tranvía todavía. Mira, tengo carnet de conductor de locomotora, de auto y todo. Recordemos, pero la gente también participás de la Asociación Amigos Tranvía, ¿no? Entre otras cosas. Exactamente, entonces estoy haciendo las horas de práctica requeridas, después me van a tomar un examen y recién ahí voy a tener el certificado de conductor de tranvía. Es Marcel, serio. Mac, sí. Avísame cuando hagas eso y tengas el registro, así no voy a Capital ese día, ¿viste? No, porque sabés que donde vea tu coche, ¿no? Te lo llevo puesto. Ahí me pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede empezar a trabajar en el ferrocarril? La experiencia personal mía es existencia.
lucha, ciencia, mucha paciencia. Simpatía. Y aguantar los no, las puertas cerradas y demás. Fue... Y ser cara rota, como Marce. Claro, no, y joven, joven, no intenten entrar tarde porque... Sí, sí, joven y también consciente, viste, no sé yo. Vas a pretender entrar a la carrera de conducción con 40 años porque no, no da. Conducción es de 18 a 25. Gracias, Marce. Gracias por sacarme la experiencia. Y capaz que algún poquito más, pero no, no, generalmente 18 a 25 años, justamente porque te tienen que dar los 30 años de aporte para jubilarte a los 55. Así que muchachos, pero les tiene que gustar, tiene que apasionar y entender que es una responsabilidad, no es un hobby manejar un tren. Un hobby es vivirlo, simulación, sacar fotos. Pero ya un trabajo que tomás algún es un trabajo. O no, Marcia, vos te pasa eso, ya te lo tomás como un trabajo. Es una tremenda responsabilidad. O sea, acá en la simulación podés ir a 112, no pasa nada. Pero cuando ya vas en el comando, vas a 80. Y ya te digo, vas viendo que uno se te cruza, como me pasó a mí, que iba a 70, habré ido a 70, 60, y se cruzó y no frena. Ahí va. Lo agarrás. Y cómo quedás psicológicamente también, si matás a alguien, ¿no? Es un tema, por eso nosotros tenemos automáticamente, a partir del momento del arrollamiento, sea leve, sea intenso, sea lo que del nivel que sea, no te vamos más en comando. Para que no venga el relevo, como que viene el abogado de la empresa, el relevo, nos toma los datos. Después bajamos la un poco cuestión ahí. Policial, ¿no? Que tiene que ver también. Son técnicos. Marce, llega al relevo. Sí. Marce, cuando hiciste el curso, en su momento, cuando antes de dar, digamos, la elección final, ¿no? En época de FA era, no sé cómo es ahora, pero bueno, en época de FA, a lo último tenés una entrevista con una psicóloga. ¿Lo siguen teniendo? No. No, bueno. ¿Vos decís bueno. cuando ya estamos adentro de la empresa o para entrar a la empresa? No. Cuando ya diste ya, digamos, el curso, lo diste bien. Siempre después tenés una charla con una psicóloga. Nunca un psicólogo, siempre una psicóloga. Cambió. Ahora digamos, si te llaman, da el currículum, ¿no? Y te llama la empresa. Sí. Primero que te mandan a hacer es el... ¿Cómo se llama? El preocupacional, digamos. Preocupacional. El psicotécnico, completo. Si está todo conforme, pasás a firmar los papeles, te entregan la ropa y arrancás el curso de aspirante. De aspirante. Antes te ponían una psicóloga. Pregunta acumulada en el canal de Mac. Primero, Faldo, sí. ¿Se pensó meter mujeres a manejar trenes? Hubo en un momento negociaciones de parte de las mujeres ferroviarias de la línea Sarmiento y ahí quedó, estaba todo bastante avanzado el tema y quedó. Hasta nuevo aviso. Hoy por hoy, como se llama el tren de la costa, tenés mujeres manejando. Muchachos, tenemos una pilota de caza en la aviación militar y nos vamos a tener maquinistas, tenés mujeres. En la 130, en la vecinal de Vicente López también los autobuses. ¿Por qué no? Ahí te das cuenta el retraso que tiene el ferrocarril con todo. Igual ahora ya es como política de Estado el tema de la inclusión y... Exacto. La Unión Ferroviaria está metiendo mujeres en todas las áreas. Sí, igual Marce, a mí me gustaría que sea por capacidad y no por cupo, ¿no? Que si la mujer hace exactamente lo mismo, tiene la misma capacidad que el hombre, que se la incorpore, ¿no? Y no porque tiene que haber del 20-25%, o sea, si está la capacidad, que lo haga. Y por eso te digo, de hecho, porque hace poco tenemos muchos se pone a dedo y no se pone por capacidad en este país las cosas. Eso te digo, Marce, hace poco subió un auxiliar en la línea San Martín, que no había guarda. Ajá. Y ya auxiliar es un puesto muy estresante, muy estresante. Y tenés que estar pendiente de todo, o sea, pestañaste y te tapaste con el retiro y te olvidaste personal y un tren se quedó sin guarda y no hay relevo. Es un puesto que tenés que estar atento a los guardas, o sea, al personal, a los guardas, a auxiliares, a revisadores, perdón, auxiliares, conductores, revisadores y demás. Tenés que estar atento a la parte operativa. Ahí te contesto, guardo.
necesitas un juego, si necesitas una máquina, hay que mandar a depósito. Es tremendo. Y bueno, ahí están teniendo lugar ahora las mujeres para la primera incorporación. Le contesto ahí a Eduardo La Rosa, me dice: chico, perdón si no leo las preguntas, mil disculpas, hoy estoy tapado. Carita, ¿estás por ahí? Bueno, hola, hola, sí, sí. Ahí está. Acá soy. Carlos Dovelli con su canal Google List Games, gente. Ahí está, visítelo. Si también, si ves alguna pregunta acorde acá a la temática esta que estamos haciendo, si me lo puedes ver. Acá dice, bueno, Eduardo me preguntaba por qué la descendente está tapada, Eduardo. Eduardo, yo asumía, fue idea mía de taparla con el pastito, que toda esta parte hasta Cabrera no se usaba, la descendente, ahora me dicen que sí, de Mercedes en adelante se usa. Por eso estaba simulando que la descendente, como históricamente en San Martín mucho tiempo no se usó, siempre van por ascendente y de vuelta, entonces era por eso. Pero ahora me están diciendo que se usa. Bueno, Ramón Sebastián Leiva, ¿hay vuelta en los talleres ferroviarios con gente capacitadora? ¿En español? ¿Pregunta? Repetí, Claudio, no se entendió bien. No, Claudio, Ramón, no entendí. A ver, ¿hay vuelta en los talleres ferroviarios con gente capacitadora? A ver, a ver si lo puedo hacer. Sí, de sí, sí, van a volver los talleres con gente capacitada, supongo. Que sí. Bueno, acá Eduardo La Rosa le pregunta a Marcelo, ¿la estación Sucre existe todavía o desapareció por completo? La conozco. Creo que no está Lorenzo, que es el especialista de San Martín también, pero... Ah, mi primera vez que salía para aquellos lados, no... Ah, sí, mira, yo no sabía eso. A la otra vuelta salí, emergencia. Toda la noche estaba haciendo de piloto para un tren del Mitre y nos llamaron de emergencia, nos hicieron salir rajando con una CKD a buscar el Junín, que había quedado. ¿Cuál era la CKD? Ah, CKD es la china, ¿no? De la distancia, sí, sí, tuvimos que ir al toque, coordinamos todo con la gremial, salimos con salí con un ayudante de ahí de Retiro. Opuesto, así como estábamos, me dijo, te vas a Junín, no sé, en el camino me dijeron, te vas a ir hasta mitad de camino y terminamos en Rauser. La liviana salió con un Alco 16 de allá de Junín, que la CKD que estaba a cargo de Martita estuvo destruida. Acá, bueno, bueno, ahí fue el inspector laburando. Está Lorenzo en el chat que dice Sucre está a 3 kilómetros de Cabrera. Ni la vi. Por mano, eso... en sentido ascendente. Bueno, chicos, acá estamos pasando estaciones. Pasa que Pato no llegó a hacer el 3D en su momento y quedó así, pero espera que a ver si puedo dar vuelta la vuelta esta. Está la plataforma, pero no está la estación. Eduardo la pasó de largo a la chapa, ni se dio cuenta. No me perdí ni idea. Yo me perdí. Lorenzo, ¿dónde estamos? Lorenzo, no, nuevos coches para el SM, dice no, los eléctricos del próximo paso. Eso del próximo paso, que decían que ya estaba la financiación, que arrancamos, la arrancamos. De San Martín. Después, la electrificación de San Martín es como la despedida de los chacharedos, nunca se concreta. Sí, es verdad, ¿eh? De la década del 80 vienen con eso. Bueno, Lorenzo se cree que pasamos gol, me cree. Y eso que se hablaba de esa época de una empresa rusa. Hoy tenemos la empresa rusa, pero no tenemos electrificación. No, voy a ser claro. Mito de los rusos. No es rusa la empresa. Si bien la sponsorea una empresa rusa, son argentinos los que la manejan. Bueno, en la década del 80 iba a ser rusa. Sí, no, pero yo te hablo la de ahora que a vos que te gusta. No. Lisandro, perdón, le contesto a Lisandro que ya hizo la pregunta hace 3 semanas que me preguntaron. Lisandro, que no se va a publicar esta versión, tenés que esperar. Cuando termine que la está decorando en su momento, nos vamos a enterar, no pregunte más eso. Y Soto no tiene nada que ver, así que menos le pregunté. Oh. Gracias, Lisandro, querido. Yo, así ya termino con esto. Yo te hacía el comentario, Marce, sobre la época en FAD, porque cuando vos terminabas, tenías una psicóloga que tenía la minifalda a la altura, viste, del cogote.
Ojo con lo que va a decir, pasaba. Que menores. Me la han contado. No, este canal no se puede. Pero contaba, contaba. Escuchalo. Escuchá eso, sí, me lo han contado. Escuche, deje hablar, Mac. Entonces, claro, te empieza a hacer preguntas en un escritorio y demás, se estira, digamos, la silla más atrás para mostrarte las piernas. ¿Dónde la silla? Y vos en ningún momento, vos no tenés que bajar la vista, ¿no? Uh-huh. Y en un momento se levanta, te hace preguntas, recorre por atrás tuyo, te toca los hombros y vos tenés que hacer, de un fierro en sí. ¿Viste? ¿Tenés que hacer qué? Y en la primera de cambio que vos pispiás o algo, te da la baja. Mi tío siempre me dice. Sí, sí. Escucha, Mac. Sí, ¿por qué? Porque vos si estás conduciendo un tren, como decía Marcelo, que tenés que tener una responsabilidad porque estás llevando 800 personas un tren de larga distancia, en la primera de cambio que vos te distraes puede pasar cualquier cosa. Nosotros podés decir me agacho abajo vengo por la autopista, vengo a 120 kilómetros, perdón, me agacho para levantar o porque se me cayó el mate, un papelito, lo que sea. Ese segundo puede pasar cualquier cosa. Ese segundo. Entonces, por eso. Me han contado, me había olvidado de saber el camino. Me han contado los viejos. ¿Bonza lo pasó? No, jamás. No, por eso no soy maquinista. Escucha cortado, Bonza. No, yo, jamás, por eso no soy maquinista. Yo, Marce, estuve 6 meses en base Victoria. ¿Sí? ¿No? Y no me dieron el certificado de indignidad definitiva. Mirá. Fue la época de los 52 días de paro, de la época del turco, ¿sí? El innombrable. Entonces no me dieron definitiva porque, bueno, sacaron 15 personas cuando empezaron a correr trenes, piloteados por gendarmes, quemaron una formación de 6 coches. La quemaron porque frenaban contra motor, ¿sí? No frenaban, le explicaron una manera. Entonces sacaron a los aspirantes nuevos. Pero bueno, como no nos dieron el certificado porque supuestamente nosotros eran, entre comillas, los carneros, porque ellos ya tenían que sí o sí entregar en esa época ferrocarriles porque si no, no se llenaban la plata. Los dirigentes que están hoy, perdón. Entonces lo manejaban, digamos, los que estaban ese aspirante en sí. Entonces nos tildaron, a mí con unos cuantos más, ¿cómo se llama? De carneros en sí, porque estábamos conduciendo los trenes eléctricos, porque había que, para poder, no se podía soportar 52 días de paro en sí. Es decir, la gente misma pedía que circularan los trenes para poder nosotros tener un apoyo y que no se cerraran los ramales en sí, ¿viste? No. Eso fue en la época del 90. Pero sé lo que se pasa porque, bueno, a mí me ha tocado ahí en la barrera de, creo que era de Maladero, Pelliza, un pibe de 15 años. Pero bueno, como ya más o menos uno tiene la noción, y tenés que ir a la comisaría, declarar culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es un dolor de cabeza. Pero bueno, como decís vos, si no estás preparado para esto, y viste, a lo mejor estás 3-4 meses en tu casa y recordando lo que te pasó, ¿no? Interrumpo, chicos. Bueno, acá Eduardo dice, la psicóloga bajo los instintos. Valentino Piscine pregunta más del tren patagónico. Fíjate el tren patagónico, Valentino, en la página del patagónico virtual. Ahí está todo, el material, la ruta, está todo ahí. No tenés que hacer más nada, solamente bajar el material. Bueno, Marce, estamos llegando. Más rápido que vos. Estamos llegando, Mercedes. Para publicidad. ¿Eh? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Vamos de vuelta. Pregunta para Marcelo, no para Mac. Mac, callate. ¿Hasta cuándo vuelve la 901 y la formación que está en Tolosa?
Porque la línea está bastante para atrás con las formaciones. Pregunta Nicolás Astolfi, fiel seguidor de nuestros canales. Qué buena pregunta. Yo también estoy esperando a ver si me mandan a mí. Sería buenísimo ir a buscarlo. No tenemos respuesta. Oh, no, no se sabe. Nada se sabe. Cuatro GT están corriendo en el San Martín, ¿no, Marce? Más o menos. No, dos, 901 y... ¿Dono? Y 924. Mira, pensaba que habían cuatro. Pensaba que las que vos decís es para tirar cabrón, pero hizo elevado en el 2. Después de con los locales del servicio de lanzadera, bueno, hay que ver. Si no, es que no estoy corriendo ninguna. Hay más lanzadera, mira. Así no hay más lanzadera, Cau. La única GT. La única GT que teníamos ahí, la 905, está desarmada en depósito. Sí, la 715 me dijeron que era de estaba en el San Martín. Sí, la 715 estaba junto a la 707. En depósito también. Anoche las vi. Más de dos. ¿Palmada las dos? Estaban armadas, sí. Y no, las que estaban desarmadas, la 1000 y la 1001. Una por problema de batería y la otra no sé qué. Bueno, mostramos Marce acá, Soto querido. Tenemos a nuestra izquierda el Sarmiento, más paralelo al Sarmiento, Marcelín. Te destruye un poquito porque por ahí no conocés la zona. Bueno, y acá vamos, ¿no? Llevando a Mercedes P. Ahí está destruida. 15, 20 kilómetros por hora. Bueno, pero acá para las simulaciones usted se te quede, vamos a hacer una excepción a la regla. Y vuelven con cargas y pasajeros. ¿A dónde, Ramón, si volvemos? Ah, Marce, te hago una pregunta. Dime. Vos ves a un aficionado ahí filmando trenes, ¿vos qué haces? ¿Vos te bajás y filmas el autógrafo? O botellazo en la cabeza. Ahí está. Botellas de vidrio, de coca. Lo lleno con cemento dos días antes y ahí le pongo, ¿viste? El aficionado ahí en el... No, mentira. A ver, preguntale, fíjate los videos que subieron de este traslado. Puerto Argentino. Uno que subió fue de Cuervo, estaba en Hurlingham y después había un ese, te hicieron una tomita pasando por Hurlingham. De amigo del ferrocarril Urquiza que estaban ahí en el cruce también, fíjate, bocinazo limpio, luces, ludo. Mercedes, estaba Marcelito Engochea y Lucas Larrañaga, los dos esperando, saludando. Saludos, sí, lo vi, lo vi. Me encanta porque yo soy aficionado, no se olviden nunca de eso. Ahí Espaldote hace otra pregunta, mirá. ¿Qué tal, Johnny? Si te pasa un poco a la estación, te pasa el primer vagón y es una linda cagadita, pasa. Chavista descendente, Palomar ascendente, dos de las estaciones clave. Y siempre te vas a la mierda. Básicamente. Todo Mercedes P. Dice que. Bueno. ¿Esta locomotora cuál es? ¿Una GT26? No, G26, la croata es, Pablito. ¿Qué diferencia con la GT22? No tiene turbo, no me acuerdo qué motor tiene, pero... Y habla dos idiomas. Bastante ruidosa, tiene un Enforce, que es una computadora que la maneja, la gobierna. Bastante hinchacoco. ¿Un par de caballos más? No me acuerdo cuál es la motorización era. Esta ni la vi, tuve la nivelación nomás hace muchos años. No tenemos manual. Bueno, chicos, estamos entrando a Mercedes C. Perdón, Marce, no bajo a hacer la fotito. Rodrigo se va, de hola, Rodri. Ahí dice, tiene un 645, 16 cilindros en B. Acá me pregunta, acá me pregunta la linda las canadienses. Maximiliano me pregunta eso. No es canadiense. ¿Probaste de cam? Cállese, le estoy preguntando al entrevistado, ¿no? Ah, perdón. ¿Qué dice Gonza? Por favor. Si tiraban líneas canadienses. Canadienses, sí. Tenía un andar hermoso. Cuidate, la GT en sí son preciosos. La regalo en invierno. ¿No? Muy fría, ¿no? O en verano. En invierno te entra frío por todos lados. Te que llevar la cinta adhesiva. En verano tenías un truco abriendo un par de puertas que tenías el aire acondicionado, un poco de aire, pero no te la regalo. Bueno, le voy a comentar acá a los compañeros. Mercedes estaría por acá en esta curva. A ver, porque hizo el pato. Esto es allá adelante estaría. Comento, chicos, como son dos rutas distintas, en dos
versiones distintas de eso en dos momentos. No, en esta no están palmados San Martín. O sí están palmados, ¿no? Para, no me acuerdo. Ahí estaba, boludo, la vida, mirá. Sí, ahí está. Esperá, esperá, que no, creo que el cambio no está. No está el cambio, no, acá. Así que lo vamos a parar por acá el tren, chicos. Más o menos, Marce, te pasé un poco más de la estación, no sé bien dónde paraste exactamente. Marce, ¿es Motorman? Sí, sí, Johnny. Es, él es el que hizo el servicio este real, el traslado. Fíjate en plataforma 14, están las fotos, en el principio del video también mostramos un poco de fotos. Con esa carita, miralo. Bueno, y acá hacemos aplicar, vamos a parar el tren por acá. Ahora ese tren. Callate, estoy cortando la vía, la, el paso nivel. Y sí, es normal. Por tu culpa. Cala la boca, muchacho. Bueno, gente, primera parada del viaje. ¡Silencio! Te voy a mutear. Cállese. Escúchame, Marcelín. Primera etapa. Esto socio, tengo el termo vacío. Por eso, no, 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 por eso justamente le iba a decir eso, socio. Escúchame, mire, mire. Mire, mire, lo vamos a aplicar ahí. Ahí tiene, mire. Ahora se me puede ir a hacer lo que usted quiera. Ya está, Marcelito. Puede levantarse nomás a ir. Yo estoy muy alto el audio. Che, avisen. Yo siento que acá está picando en rojo el audio. Sabe que después me escucha usted a los gritos y nadie me dice nada. Vos te estás a los gritos todo el pero día. Pero avísame porque me, yo no puedo chequearme. Pero si ya te lo dije. ¡Cállate! ¡Ya te lo dije! ¡A la boca, muchacho! ¡A la boca! ¡A la boca! Si va y vamos a tener una paz. ¡A la boca! ¡Qué querido! Camilo, vuelvo en 5, voy a poner el mate. Vaya, vaya, Marce, estamos con el café, así que puede irse, vaya a hacer lo suyo. Y anda a buscar. Y yo voy a hacer lo mío, yo te voy a hacer lo mío, voy a dejar todo preparadito acá. Esperemos que no crashee nada. Y bueno, chicos. O sea, que va a cambiar el coche. Va a cambiar el agua a los cueritos, como decían, ¿no? ¿Cómo se decía? No seas asqueroso, no seas asqueroso. Después me dicen a mí. Va a dejar musiquita, chicos, de fondo mientras hacemos la pausa técnica. ¿Y? Anda, no. Después yo escucho los videos que me voy antes y. ¡Ay, no está Gonza! No puedo pelear. ¡Qué macana! ¡Qué macana! Yo estoy preparando todo para la segunda etapa del viaje. Me voy a poner el agua mientras ahí vengo. ¡Ojo con lo que! No puede ser tan fácil, no. Me escuché eso. Bueno. Ya que está, podrías arreglar un poco porque tu internet, porque se escucha muy entrecortado. ¿A mí? Sí. Sí, sí, Gonza. Y dale, internet, allá no lo puedo solucionar yo. Porque monitoreo todo de fondo, Anda a tomar el café. Mire, que tengo que preparar la ruta. Vos no escuchaste que tengo que preparar la otra parte, querido. Muteate un rato. Dejanos nosotros en paz. Cala la boca. Bueno, gente, dejo a mano de los irresponsables de P14. Sobre todo el principal, no los demás compañeros, pues son buena gente. Ojo lo que dicen, ¿no? Anda, ¿cómo te estás? ¿Podés cambiar con bueno. Las novedades que tenemos, ya todos saben que inició nuevamente el servicio desde Catana a Marco Paz, la línea Belgrano Sur. Así que bueno, un nuevo servicio, aunque sea poquitos trenes y en lanzada de González Catán, no importa cómo sean los trenes, Claudio, tratemos de dejemos que por lo menos corran, porque cada vez que hay un mal servicio y hoy lo que necesitamos es que corran trenes, no que no haya. Y bueno, empezaron el otro día, por suerte como siempre tenemos a alguien de plataforma 14 en el lugar, nos tuvimos el placer de poder ver la llegada de la formación de frente y casi en vivo, podríamos decir, porque lo publicamos o dos segundos después de que llegó el tren en Marcos Paz. Y bueno, lindo. Por lo que se ve, el servicio es bueno. Mucha gente ha viajado, más allá de que seguramente lo voy a conocer el nuevo servicio. Es una lanzadera de González Catán a Marcos Paz. Hay cuatro formaciones diarias, creo.
Así que bueno, están pidiendo ya, sacaron notas pidiendo más formaciones. Qué bueno. No tiene una semana el viaje y... no tiene una semana el servicio y ya están pidiendo que ponga más formaciones. También para agosto va a haber una nueva corrida, que es la extensión a Valle Hermoso del tren de las Sierras. Así que otro tren que anexa traza y va a correr un poquito más lejos de Cosquín. Eso es también para aplaudir, que es una zona que se necesita el tren. Y acá hay una que tiro bomba, que muchos no la tienen, pero se viene también la extensión a Pehuajó. Esa sí que es una bomba. ¿La tenían esa? No. La extensión a Pehuajó. Yo tenía entendido que era inminente, pero no sabía cuándo. Bueno, aparentemente ahora en agosto se lanzaría la extensión a Pehuajó, o en eso está. Así que bueno, bien, es un mes que va a tener bastante servicio, además del que ya ha sabido tren itinerante, que ya está anunciado que está por salir, que ya digamos que no hay ni lugar para que la gente pueda pedir su turno para visitarlo. Y bueno, va a haber un mes, supongo, agosto, interesante en materia de información ferroviaria, ¿no? Así que hay que estar muy atento a lo que se dice en la red, la gente lo que comenta, porque sí, va a haber muchísimos temas de nuevas formaciones corriendo. Quién sabe si no hay alguna otra empresa más. Pero bueno, lo importante es eso, que haya nuevos trenes, que puedan correr nuevos trenes. No sé si alguno tiene alguna novedad. ¿Vos en el Urquiza de tu ruta cómo está, Claudio? Por ahora, en la vida real, no hay mucha novedad, que digamos. Bueno. Y nada, para el interior de la provincia de Entre Ríos están haciendo alguna que otra mejoramiento de vía, como también en la traza de Hot. Pero mejoramiento de vía, nada más. Bueno, bien, algo es algo. Vos sabés que estamos. Hay gente de la provincia de Corrientes que se manifestaron para que regrese los trenes de pasajeros. Ah, perfecto. Acá también, ahora que me acuerdo, para el tren itinerante se habilita la página web para los turnos, así que estén atentos a la página, seguramente del Museo Ferroviario, imagino que aparecerá ahí. El que quiera ir a visitarlos, acuérdense que por el tema de COVID se hace un turno. Otro tema que tenemos ahí, que no es solamente de formaciones, sino de obras, la Municipalidad de Mercedes junto al Trenes Argentino Capital Humano o de CAF anuncian las obras de Tomás Jofre y Altamira, ya están haciéndola, ya he visto fotos que están arreglando los viejos edificios de las estaciones. Acuérdense que va a correr una formación seguramente de Alerces o de alguna otra unidad tipo Alstom que va a recorrer ese ramal, por lo cual van a construir lo que se dice en algunos andenes provisorios en altura para poder entrar a la formación. Eso va a ser sin turno, no se va a poder acceder, así que estén atentos. Si no sacan turno, no se puede acceder al tren, a ninguno de los que sean turísticos o itinerantes. Por eso hay que estar muy atento a lo que son las páginas web de los sitios donde se informa, ¿no? Acuérdense que por motivo del COVID, hoy en día no es como antes, que uno iba hasta el boleto y subía. Ahora es distinto todo. Y además es un servicio totalmente nuevo, hay que entender que es una cosa nueva en la Argentina, que antiguamente solo algunos ferroclubes podían hacer algunos viajes especiales. Estos son trenes especiales, no son trenes de servicio, por lo cual tiene este modo de operar, ¿no? Se va a sacar por turno, va a poder viajar la gente, como si... Reserva previa, se le dice, una reserva. El día que designen, van a poder viajar. Aclarar que solo el servicio de viaje para el de Mercedes Jofre. El itinerante no va a ser servicio público de pasajeros. No, el itinerante... No, el servicio público ninguno de los dos va a ser.
Bueno, pero en uno sí. Y el otro es itinerante. Los dos usan el mismo tipo de un modo de compra de pasaje o de turno para visitarlo, ¿sí? Exacto, medio reserva. Así que esperemos a que salgan publicadas, seguramente en plataforma 14, en el momento que salga vamos a avisar. Y bueno, esperemos que se pueda ir a visitar esos servicios nuevos, novísimos, distinto a lo que se ve hasta ahora, y que perduren, porque sobre todo eso es lo que tiene que pasar, que perdure, que la gente les dé su apoyo, que vayan a visitarlos. Porque todos pedimos por el tren, pero después el tren lo dejamos de lado muchas veces, ¿no? Por otras cuestiones. Lo lindo es que, bueno, como nos comentaba el gerente al respecto, que se habían comunicado con escuelas de los distritos donde pare el tren, bueno, para que puedan visitarlo, puedan conocer la historia, y eso es muy importante. Bueno, acá estamos, gente. Perdón que ya volvimos. Pará que estamos dando noticias. Arranco la transmisión mientras vos arrancas la transmisión. Dejamos que terminamos de dar noticias a la gente sobre el ferrocarril real, que es lo que estamos contando. El tren itinerante, el tren de turístico de Mercedes a me avisan a cuando vuelva a Marce, porque sí, todavía se no me parece. Así que bueno, estamos avisando que van a tener que sacar turnos. Vos, Marce, que querés viajar en tren, tanto para el itinerante como para el tren turístico de Mercedes a Jofré, hay que sacar turnos en la web. El itinerante arranca 13 del 8 en Junín. Atención. Así es. Que está en Junín, el 13 del 8 arranca en Junín el tren itinerante, así que estén muy atentos a eso. Bueno, va a venir para Buenos Aires. Y para Chacabuco el fin de semana del 20, 21, 22. Tienen que explicar un poquitito la maniobra, claro. Chicos, la segunda parte del viaje. Estamos reculando, claro, ¿no? Para ir a sacar la música. Ahí va a estar presente P14. Marce, no puse todavía la cámara porque se fue a buscar agua, no sé qué está haciendo, así que no. Por eso no lo pongo. Marcelito Soto, si le pueden avisar que estamos. Guardamos, chicos, pagamos a Mercedes C. Y ahora, bueno, empalmamos con el Sarmiento. Según creo Marce me dijo, es así. Reculan para atrás. Sí. Ahí volvió. Está volviendo. Espera que se pongan los auriculares. A mi amigo Agustín Pardini de San Vicente está muy verde. Ahí está Marcelito. Marcelito, justo, mirá. Está bien, estamos reculando marcha atrás ahora. No se te escucha, Marce. A ver. Ahí estás acomodando. Casi no, salimos de Mercedes C, estamos en Mercedes C, digo, y vamos a pasar por el cambio que une con el Sarmiento. Lo mostramos en esta cámara exclusiva del dron, que no la tiene Guevara. Marce, le hacemos la compensa a Guevara virtual. Hay gente que dice, cagamos, hay maniobra. Te tienen miedo. Mañana Plata es supervisado acá por el compañero. ¿Una onda así sería, Marce, que hiciste? Más o menos. Bueno, vos decís que sí, Marce. Total, la gente no sabe. No me hagas quedar mal. Marce, ¿no hay una vía directa para entrar? ¿O está levantada? No hay. Tenés que regular. Pero creo que habían explicado la semana pasada que era porque... No me acuerdo yo. Como terminaba en Mercedes, no, San Martín se empalmaba con el Sarmiento ahí. Por eso que estaba la vía así. Pero en el DS creo que estaba en la cuarta vía, más o menos, de cargas. Me olvidé el chat, perdón. Lo que me llamó la atención, y tendría que revisar las dos trenes para ver la historia, es lo que era el viejo galpón de locomotoras ahí en Mercedes, de la playa. Se veía que lindo movimiento tenía. Acá otra novedad que están haciendo ahora en el nuevo taller, renombrado Taller Junín, renombrado Mario Meoni, se está realizando trabajo para NSA Belgrano Carga y SOFSE, ¿eh? Ojo, están haciendo el tren sanitario de SOFSE, están haciendo obras, ahí Pedrito Rodríguez me está avisando de eso. Mirá, ¿nuevo tren sanitario dijiste? No, el tren sanitario de SOFSE. Ah,
Bueno, acá en el canal de Mac tenemos un nuevo baneo por bot. Un usuario que tiene el nombre Trefe Noticias. No sé qué puso, no, pero aquel no, bot. No importa eso. No importa, Claudio. Vamos con las cosas de la simulación. A ver, chicos. Bueno, ven, ya estamos por la magia de YouTube, de OBS. Hicimos la pausa de café. Ya está mostrando. Pasamos de Ferrocarril de simulado. Estamos en el Sarmiento. Marce, acá lo que no me quedó claro, si vos veas a la segunda, al ascendente o descendente del Sarmiento, yo la puse en la ascendente. Porque calculé que en esa misma principal después retomabas así de frente y salías. Pero bueno, son detalles. No me acuerdo si entraba, me parece. No, teníamos. Marce, ¿estás seguro que fuiste vos al viaje, no? Fue la semana pasada. ¿No? Sí, pero no me acuerdo, boludo, te juro que no me acuerdo. Te marcaste vos, ¿no? Vos estabas. Vos te quedaste. No, la cocaína hace eso, ¿viste? A veces. No le pregunto, no, Marce, no digas eso. No pregunto más porque no sé si la busqué mal. No me acuerdo dónde estaba el cambio, boludo. Me parece que no, estaba ahí. No, no el cambio. No. Te preguntaba si entrabas a segunda vía al ascendente de Sarmiento. Calculo que sí. Eso, así. me parece que entramos a descendente y después hicimos el cambio ahí nomás. La verdad que no recuerdo bien. Esa preguntaba, pero bueno. Yo lo armé así, ¿ves? O sea, hasta la estación acá porque tengo gente... River Point. Eso pasa porque ustedes comparten lo que Mac le pone al café, Marce se lo pone al mate. Marce, brindamos, Marce. Perdón, brindá, Mac. Brindamos, Marce, con el mate. Espere, que vamos a brindar con Marce. Mac. Marce, el mate. Acá en la pantalla, bien. Ahí, choque, Marce. Eso. Es televisivo, ahí está. Qué crack, Marce. Escúchame, acá ya tengo gente diciendo, empiezan los efectos del café. Mira, hacemos cosas, ¿vale? Marce, chocala a 5, Marce. Así, mira, Marce. Yo con el flor, No, Marce. Pasa, Marce tiene un delay encima de la pantalla. Ahí. No, tiene 20. Chocá, Marce. No, eso no se vio, Marce. Contá hasta 20, Mac. Contá hasta 20, hola. Chiste, Marce. Ay, porque viene tarde. Escúchame, acá Naim Rashid me dice: encima de maniobras en el San Martín. Esto siento que ya lo viví. Interrumpiendo y no lo escucho. Inédito en el canal, dos rutas en un solo directo. Ojo, también. Gonza, preguntá que no escuché. No, nada. Lo que pasa es que en estos momentos estamos sufriendo las consecuencias del cafecito de Mac. No está al tanto de las secuencias del cafecito. Déjame terminar de hablar. Hubo una transmisión que el señor tuvo que hacer una maniobra en retiro. Y creo que estuvimos por reloj 35 minutos para que haga la maniobra. Me chingué de vía. Me iba a depósito. Sí, un par de metros más invertías en Palermo, más. Bueno, por primera vez, sea San Martín a Mercedes Sarmiento. No, creo que no fue la primera vez. Falta, pero bueno. No tengo Robert Points, para que me falta viaje de vía. No, Carlitos, te noto que el Robert Points. Hasta que no se ponga en verde el River Point, no parece. Y acá, bueno, chicos, traté de simular un tren de Sarmiento a la local. Que no sé si estaba con estos, todavía no sé bien con qué corre, pero Carlito me dijo por ahí. Tres coches más de peor y ninguno grafiteado. Bueno, acá los grafiteamos. Miren, son largas. Rebelda sistema. ¿Hasta dónde tengo River Point? Hola, es 4. Tengo que tocar el cambio automático. Marcos, vos te quejás de las reales, mirá lo que son las virtuales, las maniobras virtuales, son peores. Son peores, boludo, sí. Y bajo las influencias del café. No, ¿sabés lo que fue la peor? Sabe. Calculo, Carlos, que estamos. A ver, voy a tirar a... Lo tiré muy atrás, Robert Point, pero bueno. River Point, Marce, es lo que vos le indicás al simulador, que hasta donde llega el tren y que ahí cambia de sentido y va para el otro lado. Pregunto, Eduardo, si llegamos a Mercedes Sarmiento al Real. No llegamos. Apenas libramos, ya nos frenamos ahí. Acá me tomé una licencia, Marce, contar la historia. Uh-huh. A ver si puedo cambiar. Estamos para adelante. Era las 10 de la mañana del otro día y seguíamos esperando que Viejo, vos no escuchaste que tenés que estar atento a todo, no estamos pelotudando acá, viejo, estamos haciendo una simulación, yo me lo tomo en serio.
A ver, che, nomás. ¿A dónde pusiste, Mac, a dónde pusiste el River Point? ¿En 11? No valoran el armado. Hágale, Valentino, pregunta a Marce. Creo que Marce está mirando a Mac, así que lee las preguntas. Hágale, Valentino. No sé por qué veo el chat de Mac. Porque está viendo mi canal. Le pusiste un coche de más al Sarmiento. Bueno. Son tres coches. No importa. Escúchame, yo te voy a agarrar cuando estés. Voy a agarrar el Urquiza ahora y vamos a ver, te voy a empezar a pegar palo por todos lados. Ya estoy preparado. Así que deja de boicotear mi canal. Ahí va. ¡Epa! Todo esto agradezco agradezco a la gente de YouTube, a la parte técnica ahí que solucionó el problemita del clon trucho que teníamos del canal de Mac, que me había un clonador trucho ahí. Alguien que no tenía nada que hacer y se le ocurrió poner todo. Los logos, el nombre, todo igual. Yo hice mi aporte, ¿eh? Así que gracias a YouTube y a los que ayudaron ahí a hacer la denuncia. Bueno, Valentino, sigamos. No lo vi el Martita, lo vi cuando volvía. A la vuelta nos cruzamos en Agote. Nos cruzamos con el Martita. ¿Cogote o Agote? Agote. Cogote sos vos. Dale, Cogote, la gente no sabe, escuchá. Mire qué hermosa Tomita, Marcelita. ¿Y acá cuánto va, si se puede saber? 50, 60. Ah, bien. Bueno, acá sí, yo le metemos power hasta Mercedes. ¿Mm? O sea, vas a volver para atrás porque acabas de pasar Mercedes. Sí. No. Es el maquinista que no sabe dónde está. La que viene es Manuel J. García. Kilómetro 100. No vale, me agarran la galletita en el comiendo, hijo. No vale. Qué maldad. Esto pasa en los vivos, Marce. Sí, sí. Con los vivos de ustedes pasa. Va. Esta fue la mejor parte para mí, o sea, ir a buena velocidad, descubrir vía nueva. Ah, ¿está bien la vía? ¿Cómo está la vía? Cuéntame. Muy linda. La doble hasta Gorostiaga, ahí se convierte en Saencia. Según acá el maestro Carlos Dovelli, que esté con su canal. Google Beast Games, gente, está en la descripción el nombre. Es un botón que aprieto y dice Google automáticamente. A ver, me voy a explicar de Marce. Con su canal. ¿Qué pasa? A ver, cuente. No, aquí acá me están preguntando, pero hay gente que pregunta cosas así y usted habla peligroso, pero bueno. Más acá me preguntan, ahí me pregunta si son 6 o 7 los coches que lleva el San Martín. Normalmente, antiguamente había 3 formaciones, 19, 20, 21, no, perdón, 21, 22, 23, que tenían 6, el resto 7. Ahora no tengo ni idea. Yo lo armé de 7, Marce. Marce, ¿vos estás seguro de laburás en el San Martín? ¿O seguís de aficionado? Sí, boludo, pero es un quilombo. Todos los días cambian las cosas. Hay formaciones que no existen, otras la han achicado. Hay bastantes cambios hoy. Yo recuerdo que hace tiempo, en los primeros tiempos, las chinitas del San Martín, 19 formaciones eran de 7 coches y el resto de 6. ¿Sí? Eso es lo que yo recuerdo. Pregunta, Valentino. Pregunta nomás. Lo que se sabe se contesta, lo que no se contesta. Pregunte. Ya estamos en Sarmiento, sí, ya estamos en Sarmiento, Marcos. El Dondo La Rosa dice: raro que el empalme San Martín Sarmiento sea solo oeste-este y no lo hayan hecho también al revés para pasar directo sin hacer la inversa. Eso es lo que dice el Dondo La Rosa. ¿Verdad que sí? Sí, recordamos a la gente de Marce si tiene que hacer cosas, tiene que trabajar y hacer un curso, ¿no?
estas cosas. Sí, así que minuto, cuando usted quiera levantar, se sí. me avisa. Sí, si capaz que llega bien. Hasta acá el departamento de tráfico de Dobelli me dijo que parara en su empacha 10 segunditos de autorización, no sé, obviamente kilómetro. Vale. Si me puede bajar ahí el socio, así que. Ahí me bajo. No se tiene. ¿Ya lo estás echando? No, ¿ya lo estás echando? Él se autoecha, se tiene que ir. Y tengo que ir a cenar, a almorzar, cenar y después volver a laburar. Toca turno, Marcelito querido. Hoy toca a las 21, sí señor. Vamos a ver con qué me encontré. Marcelito, te doy un tip para futuro, lo vas a saber entender. Debate. YouTube. ¡Ay, oh, qué lindo quilombo! Y así fue como lo echaron en la mierda del ferrocarril, a ver si lo sabe. No, no, no. Vos vas a ser. Y moderador. Vos vas a ser el mediador. Entonces sí, que se peguen entre todos, que se maten y yo de ahí en el medio. Claro. Sí. Bueno, pensá, andar craneando algo, tenés tiempo, a futuro. Claro, él tira idea, pero lo tenés que hacer vos, las tenés que ejecutar, ¿viste? Nunca él va a las hacer, las tienen que ejecutar los demás. Señor, usted déjense ir a la simulación, estoy hablando con el señor Marcelo Soto, nuestro invitado de honor hoy. Menos mal que las pautas de la simulación se las marqué de entrada yo, Marce. Le dije, esto es así, esto es así, esto es así. Pues si lo dejaba meter la cola, cagaba. Eduardo, hasta Gorostiaga, ahí donde se termina la vía doble. Hasta Edu. Ahí avanzamos, bajó el piloto, lo dejé al piloto abajo, hizo el cambio y se vino caminando toda la formación. Vimos y listo, aquí seguimos viaje. No se pueden quejar, gente, por... estamos andando en el Sarmiento con el Samba, mirá qué loco. Bueno, ah, mirá, permitido la vía, Marcelo. Pregunta Marcelo, ¿qué límite tiene el Sarmiento? ¿Es el 100 kilómetros por hora? No tengo ni idea, no le pregunté al piloto. No le pregunte más, que lo estamos mandando en cana al pobre. 50, 60, más de eso no íbamos. Que le preguntamos algo técnico. No le preguntemos más, chicos. No, porque no, tampoco pregunté, ¿viste? Él maneja, él dice, sentate y ya el tren hasta allá, listo. 50, 60. Íbamos bien. Bueno, acá necesito la asistencia Marquito Guzmán, que era uno. Bueno, Carlito, vos que estás al día siempre. Las situaciones que siguen. Uh-huh. Pues Marce de Soto no se va a acordar ni por dónde pasó. García. ¿Cuál? García, bien. García. Manuel García, kilómetro 109.9. Ahí está. Wow. Marce, consulta. Dime. Cuando por este caso, bueno, tenés este servicio especial, ¿no? ¿Tenés un itinerario con respecto al estado de vías o...? ¿O es así como viene? No. En el sentido del límite de velocidad y todo eso. ¿O te detalla? No, el conocimiento nuestro es en la sección local hasta Cabré. Tengo el manejo según el boletín semanal del servicio. Que exacto. Dejó de ser semanal hace mucho tiempo. Ahora es con QR. Siquiera yo sin preso. Ahora vamos con QR. Si no tenés, bueno, no sé. Después a partir de ahí es con la carga, como decía, fuimos con el jefe de inspectores, inspectores de máquina en nuestra línea, él por teléfono con el PCO de la carga, dijo, bueno, ahí tenés la autorización de uso de vía, hasta tal punto, tomate precaución, kilómetro tanto a 20, kilómetro tanto a 15, todos los datos, eso dentro de lo que es el San Martín. Una vez que entramos al Sarmiento, es con el piloto, nos iba diciendo, ahí anda frenando, el próximo puente lo tenemos a 20, está hecho percha, etcétera. Bien. De vuelta del ferrocarril Midland. No tengo ni idea, amor. Estar en un muchachito. Esas son las preguntas que te matan. Se decían amigos del Midland o algo así, que están poniendo laburar en ese ramal, pero... Bueno, usted no lo escucha porque está desmuteada la transmisión. Tiene unas salidas increíbles. Bien. Pacha me encantó como está haciendo. Ah, lindo. Siguiente de Carlitos. Ah, bien, Supacha comenta. No, Supacha viene, ¿no? Supacha. Sí, Supacha. 14 kilómetros, Supacha, la próxima. Pacha, kilómetro 125.3. Ah, sí, kilómetros que lo tiene puesto el pato en esta, no lo tiene. Hizo la tarea, Gonza. No, estoy mirando el Google Earth. Y también tiene un empan.
Ahí el empalme. Hay un ¿dónde empalme iba eso? Eso terminaba en... Ya te digo dónde terminaba. Terminaba en Bower. Empalme. Del ramal de Alicón, ¿no? Alvear. ¿Colonia Alvear? No, es el empalme, es el empalme. Pará, ahora estoy mirando bien exactamente. Suipacha. Segundos. Que me fue la miércoles. Es el empalme. Suipacha va hasta Ayauca. El empalme de Ayauca, después el Lincoln. Ah, listo, sí. El ramal más al norte de la línea Sarmiento. ¿Cuántos kilómetros tiene esta ruta, que la real o la simulada, Ramón? Porque la simulada ya hasta tiene dos tramos, Lincoln, uy, me pasé uno para otro coche. Tiene Lincoln y tiene... ¿cuál era? Lincoln y... Peguajó me sale, pero no, Peguajó. O sí. No sé si Peguajó. Sí, son dorados. Yo tengo una que te vea 11 Moreno, que estaba hace un montón de tiempo atrás, que fue una de las primeras rutas que yo descargué. Y fue la primera que hizo el Pato. La primera nacional fue esa, la de Sarmiento. Moreno 11 Moreno. Que esa ruta ha llegado hasta Bragado, en la que tengo yo. Es verdad, hasta perdón, Mercedes llegaba la del Pato, la primera de todas. Después está de Bragado, Lincoln y Peguajón. Vamos a los chapazos, Marce, ¿eh? Digo. No, me entiendo, voy a llegar antes de que vos te vayas. No sé, si pacha Mechita, ¿cuánto hay? ¿Cuánto le pusimos en total? Llegamos a las 13.20, 13.30 llegamos, Mechita. Salieron a las 7, ¿no? 7 y 20, me dijiste. 7 y 20. De San Martín de Cáceres. O sea, vos ya hasta Cáceres, sí. Ya tenías alistado el tren ahí, lo ibas a hacer y... Sí, estaba sobre la vía del ramalcito que iba en intercambio Cáceres. Sí, la vía quinta. Sí. Peor fue la maniobra en Mechita. A menos de 5 kilómetros por hora. 75 kilómetros tiene esa Mechita. Ah, ok, ya ese no llega, pero bueno. Vamos a llegar a... Y tenés 3 minutos. ¿Qué 3 minutos? No, porque vos a las 7 no te vas, son 6:57. Ah, sí, me quedo un poquito más. 10 minutos más. Vamos. ¿Ves? Acá necesitaba un fileño para manejar, porque un fileño es rápido. Por Dios. Lo directo te dura 2 minutos. Anda poniendo tu camarita, dale, que te enlazamos. Entra el tren. Con cámaras. Entra el tren de Santa Fe a Rosario, no, no hay nada todavía eso. ¿De qué hablaron? Perdón, no escuché. Punta, sí, Ramón le iba a seguir vuelta del tren de Santa Fe a Rosario. No, están los locales. No, está lejos. Eso se está hablando, se sigue hablando de un posible tren. ¿No? Se sigue hablando de una posibilidad de en algún momento recuperar cierta estación de Santa Fe, pero son rumores. Rumores en la vía, como dice Plataforma 14 cuando publica algo. Rumores en la vía. Claro. No podemos confirmar ni negar. Se arma cada quilombo a veces. Uy, me vienen las puteadas, me llevan de todo lado. Ah, eso no lo tenía que decir. Pero... Se queden tranquilos que cuando Plataforma 14 hable dice que es rumor, justamente es eso, rumor. Rumor. No, noticia, rumor. ¿Se escuchó hoy? Ah, no, pues... ¿Están hablando ahí? Listo. Oh, pero, bajo. Ojo, mucha gente da fe a la noticia, ¿eh? ¿Eh? Mucha gente levanta la mano, yo pongo la mano en el fuego, ¿eh? ¿No? Sí, yo leo los comentarios, a veces me peleo. Yo sigo recordando una nota del 2019 sobre Fred Bondi. ¿Verdad? Claro. Esa fue mortal. Esa fue mortal. Suspendieron el tema porque se le venía la noche en serio. Claro. ¿Eh?
Después nos decían vende humo y todo eso. Me encanta que nos digan vende humo. Vamos a mostrarle a Marce que tenemos. ¿Está la pava en esto o no está la pava? Para... Ay, no, en esto no está la pava. Pero en alguna máquina está recreada la pava, Marce. A San Luis y a Mendoza no, Ramón. El que va a volver es a Villa Mercedes. Justo Brack seguro. A Villa Mercedes. A la Bulash. Justo Darak. Justo Darak. Sí, pero piensan hacerles. El rumor dice. Piensan hacer a llegar a Villa Mercedes. Es más potable. El tema pasa que la base está en Darak. Pero bueno, se puede modificar eso. Tampoco es que vamos, muchachos, a mí me hace mucha más estación que Darak. No jodamos. Sí, mucho no más jodamos. Exacto. La Picasa ya falta poquito, faltan detalles ya prácticamente. Ahí estaba mirando. Hay un videito nuestro que nos subió Marcelo. Muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Muy interesante. Y también, hablando un poquito de videos, yo no subí en el canal de Mac porque están con el tema de simulaciones, pero hay un canal que lo maneja un tal Gonzalo Honch, que creo que es maquinista del Cargas, creo, desconozco. Sí, no hay problema que lo menciones. Que él muestra cómo están las vías, o mostraba, porque son de hace unos años los videos, directamente de la locomotora. Es para relajante el video porque te lo pones en el televisor. Y empecé a hacer, yo lo uso para laburar y concentrarme en el laburo. Pregunta y la verdad es que el tipo muestra, te muestra las vías, el estado de vías, todo. Y la verdad es que es muy interesante verlo. Más allá que, bueno, es como la simulación esta, pero desde afuera del tren. Sí. Y mostrando las vías. Está pegando a mí, Marce, está queriendo cómo está el tren. Sí, aprovecho esta parada para mostrarte estos viajes en foto, Marce, que no. Que te vaya, no te comentes. Sí, dale. Hago un toquecito con su empacho. Acordate que vengo con delay. Sí. Pero igual son pocos segundos, son mucho. Se viene el empalme después de su despacho, se viene el empalme de la Yauca. Ahí hay dos señales de brazo de maniobra. Oh, miren, chicos, perdona. Estamos con el de Braga. ¿Cómo se llama el de Braga? ¿Bragadense? El único tren que van a ver, aprovechen a verlo, chicos, se pacha. ¡Bragado! Mira, Marcel. Sí. Todavía ni lo veo. Bragado. Se emocionó Marce. Me emociona que algo funcione, no sé lo que hace. Porque te funciona. Recién ahora lo estoy viendo. Ah, muy bien. Hace unos 5 segundos, 10. Tenemos parado el de Bragado. ¿Cómo? ¿Te mueves o lo dejaste estático? Estático, vos querés que le ponga tráfico también, ya que no termina más de hacer los cosas, ¿no? Y que te consideras estar parado en la estación, no sé lo que es. ¿No, Carlito? La patada tiene sus cositas. Así que bueno, después lo mostramos. ¿Lindo? Saludo a Gabriel Gómez, que nos vino a visitar, que fue a grabar trenes en Bursaco, mira. Otro que tiene la afición de grabar trenes, filmar trencitos. Muy bien. Me gusta Marcelito ahí, el bragadense. Muy lindo. Lo bien hecho que están los trenes. Dejaste el coche fuera del andén, vieja. ¿Y si no baja nadie? ¿De qué te quejas? Ya está ahí cacareando, mira. Chicos, le molesta las P. Les comparto. Acá. Vamos a tomarse un toque de plano. Marcelito, habíamos quedado en esta foto, que más o menos no sé si te acordás dónde era, que me dijiste. Ahí, bueno, Marce tiene un pequeño delay, pero ahora la va viendo. Vamos pasándolas. Estaba Mercedes P. Ahí está Mercedes P, creo. Si no me equivoco, Mercedes P. Y el cabín que le hicieron un asadito, ¿no, Marcelo? No, eso es Gorostiaga. Esto es Gorostiaga, perdón. Gorostiaga, entonces. Allá a la cola se ve la señal y ahí estamos esperando que venga el piloto. Bueno. Ahí estamos. La segunda, ese con el cabín, eso es Mercedes Carga. Ah, está. Sí, pues estaban mezcladas las fotos. El orden que las pasó, pero bueno. No le pusimos orden.
Esto sí es borosteado de nuevo. La tercera es Suipacha, la de las palmeras. Sí. Y ahí me puse en el celular para verlo más o menos, más cerca. Ah, bueno, bueno. La cuarta también, lo mismo, Suipacha. Creo que era Chivilcoy Sud. Qué linda está la estación, a ver si limpita. Suipacha, perdón. Chivilcoy Sud, perdón. Tenés razón, Chivilcoy Sud. Sabía que venías vos y limpiaban toda la estación ahí del andén, por lo que vemos. No, está impecable y no, sabe, no, y no sabe lo que son las compañeritas que trabajan ahí. Me parece que sí, acabo de quedar soltero, Marce. Bueno, acá tenemos la 951, ¿no, chicos? Correcto. Estuvimos un rato, nos detuvimos, fuimos a hablar con el jefe de estación. Contemos la de por ahí, la gente no sabe que está empalmada, que vos me dijiste, yo no sabía que está empalmada con cadena la 951, no con gancho tradicional, ¿no? Claro, la de, con la formación china está con el gancho tradicional de ellos. Con el gancho chino, digamos. El otro con Rockhamper. Eso, el Yashayan, ese. Y entre el coche y la máquina sí está con enroscada. Gancho y cadena, como más te guste. Otra es en Bacaresa, donde paramos un rato, también. Y el acá poblado no, de Alberti. Debe ser lo mismo. Bien, sí. Y acá calculo esto, que es... Esta otra marcha se ve así. Eso es la entrada Mechita. Entrada Mechita. Y dijiste estamos que entraste, entraste, nosotros vamos a entrar, no vamos a entrar como vos entraste, pero vos te pasaste de Mechita y entraste por otro lado, ¿no? Claro, eso es Camino Bragado. Atrás mío, unos 200 metros, trae esa foto, está el puente metálico que cruza el arroyo. Está ahí entre Mechita y Bragado. Vemos Mechita. El acceso, ¿ves? Ahí está la foto, esta sería anterior. La foto esa es en la estación de Mechita. Y ahí está el portón de entrada, pero está anulado, no sé por qué. Entonces tuvimos que hacer como 4 kilómetros. Tuvimos que hacer como 4 kilómetros para adelante y ahí retrocedimos por ese enlace que entraba a la gran playa de Mechita, que dicen que era gigante y todo. 4 kilómetros retrocediendo así a menos de 5 kilómetros por hora, con un calor infernal. Esa es Bragado. Una vez que dejamos la formación, continuamos con la máquina y con el coche. Fuimos a Bragado, hicimos la maniobra ahí, que hay personal. Y esperamos salir. Esperamos, lindo, ¿eh? Fuimos a comprar hambre, hicimos un sanguchito. Ah, lo más lindo. Olvídate. Y te agarra el atardecer. Eso fue lo más lindo, el atardecer fue está lo más Bragado lindo. También, ¿no? Sí, está Bragado. Bragado también. Sí, bastante bien las tiendas. También que estaba andando el servicio, ¿no? Estaba con el larga distancia. Aparte hay bastante personal, viste, las boleterías estaban abiertas. Son Mercedes. Muy linda estaciones. ¿Mm? Acá donde estuviste que estabas esperando, me dijiste, ¿no? Que tenían que habilitar. ¿No? Acá estuvimos un montón esperando. Un montón. Y después de ahí nos cruzaron al San Martín y ahí estuvimos esperando otro rato más. La última foto es Cabrés, la última que saqué. Estás Cabrés. ¿Esto será? En casero llegué y me fui a mi casa. Muy bien. Bueno, vamos a poner de nuevo la transición ahí, chicos, y arrancamos. ¿Qué, quedaron en casero, Marcelo, o volvieron a retiro? No, quedó en casero, me relevaron y bajaron a cochera. El juego, el coche y la máquina. Exacto. En la vida real tardamos 6 horas a la ida y 7 a la vuelta. 13 horas. No, un poco más, fueron 15. Sí, pero esos viajes, escuchando. No me quejo ni a palo. Como dice Mars, ¿sabes cuándo hago o no cuándo vuelves? Los traslados son todos. Pero ¿cuántas horas tienen permitido ustedes conducir, Marce? Legalmente son 7 horas, 15, lo que nosotros tenemos en la línea. Pero esto es totalmente ajeno, es otro tipo de arreglo, es algo extra y se tiene que hacer. Claro, pero a nivel monetario es distinto también. No, eso entra todo dentro del mismo sueldo, hay otros arreglos no monetarios, hay arreglos por de otro ahí, tipo. Bueno, los francos, entonces no tienen otro franco más. Entonces, no, claro, esos ya son arreglos internos. Está bien. Por eso son traslados especiales. Sí, el chat. Sabemos a qué vamos. O sea, yo a mi socio, cuando nos dijeron a mi socio, y bueno,
vamos, llevá agua, otra botella de agua, cargador de celular, plata, algo, dos, tres paquetes de galletitas, porque no sabés, no sabés lo que te puede llegar a pasar. Y curitas, y la antitetánica, ¿no? Ahora llegás, pero no sabés cómo, podés llegar en un tren o en camioneta. Otra vuelta me tocó hace 2 años atrás que fui a La Plata, Gambier, y nos llegamos. Fuimos 4 horas y media parados en Aedo, porque se habían roto los cambios y no nos dieron paso. De ahí salimos, nos quedamos 1 hora más tirados entre... ¿Para qué fueron a TMH? Me chita reparar la formación que llevan atrás, Eduardo. Estaba hablando, Marce. No entendí nada, ¿qué? Estaba hablando y me interrumpiste, Marce. Ah, yo escuché la pausa, perdón, no te escuché. No, estaba contando de que no sabés si lleva La Plata, que es un viaje cortito. Nos quedamos tirados en... Ay, no me acuerdo el nombre de esta estación. Bueno, pasándote para Temperley, Mármol. ¿Cuál sigue después de Mármol? A ver, Rafael Casada. ¿A otro? Tiene Mármol, Rigó, Fabricio Varela. Calzada, Claypole. Hay una que tiene. Claypole, que tiene vía tercera, que terminan los eléctricos ahí. Y nos Claypole. Vamos a la formación ahí y nos volvimos en camioneta. Pero... Y era un viaje corto, pero bueno. Después tuve al otro día, tuvimos que ir a buscar. El juego estaba en Empalme en Kilo 18 y en Temple, y ahí sí seguimos hasta La Plata. La verdad que le hiciste una nota a... Todo trenes. No, que hiciste una entrevista para Plataforma 14 con los amigos de Sarmiento, ¿cómo es? Del Ramal de Victoria. ¿Te acordás del Bagués, el chico que conducía la local de Victoria Capilla? Y eso lo hizo Lucho. Ah, Lucho lo hizo la nota, no guardaba. Que él te comentaba toda la travesía, que lo que fue hace también una movida. Te cruzás por el rock, hace un par de movidas, estaba como loco ese día, dice. También. A girar la formación. Dice que estaba esperando que cruzara el rock, dice que iba a pasar trenes a lo loco, dice que era la autopista de los trenes. No, como dijo, citó como si fuera la Panamericana de los trenes, dice, no lo podía creer, chaval. Estaba acostumbrado al Victoria Capilla, ¿no? Que es uno para tanto. Ah, no, tal cual. Ah, claro, la primera entrevista que hizo Lucho a Gonzalo. Bueno. No me acordaba el nombre de Lucho. Gonzalo Campos. No, Marce también había hecho el segundo, pero fuimos a Vagues. Ah. Claro. Fuimos con Pablito. Hicimos el vivo ahí. Exacto. Hicimos el vivo. Igual que en Navarro. Correcto. Cuando le den el ok con el COVID, sabe cómo voy a salir inyectado de este asiento. De hacer producciones. Tengo un montón de lugares para visitar. Pero bueno, tenemos que salir a la ruta, Marce, por algún momento. Cuando quieras, Pablo. Se viene un gran viaje. Tenemos que juntar muchos coches y un gran viaje al Patagónico. Tengo que hacer. Pues yo lo tenía pensado antes de la pandemia, hacer el Patagónico. Y quedó. Eduardo Larrosa había puesto hace rato de que dejó de funcionar en Marcos Paz Catán por problemas técnicos. ¿Sabe algo? No. Ya leí en el chat. Es raro, porque... Sí, algo así pronto. Tienen como dos o tres formaciones que circulan, de las cuales dos salen y uno chino. En AIM sí, me tenía que ir a las 7, pero me quedo un ratito más. Estamos, sí. No nos vamos a nada. Todo. Son 7 y cuarto más o menos. Y 20 me voy, se copó Marce el déjà vu de su viaje, sí, en virtual. Espero estar haciendo a la altura de las circunstancias de esta simulación, Marcelito. Está hermoso. Fresquito. Está tomando mate solo, porque ahora con la pandemia lo compartimos. Así que iba con el termo abajo. Y te rinde más. Dale, hablar con los mates porque te rinde el agua. Sí, charlando con pilotos, hablando de... A mí me van a sacar los pulmones llenos de café, a vos de mate. ¿Mac? Sí. Marcelo, ¿me mostrás el cuenta kilómetro? No. Él quiere que... Tú eres 115. Sí, no.
Pero voy por él, voy por él para no que disfrute lo más que pueda los estados otra vez. Sí. Claro, ustedes saben que no suele ir a esta velocidad. Igual está bien, creo, ¿no? Si la vida está buena. Lo bueno, mirá, te digo un 115, pero aparte puro campo. Mirá, más, ¿no? Mirá, más que están limitadas hasta 117 kilómetros por hora, ¿eh? Ojo. Ah, voy a bajar 2 kilómetros. Bueno, me dijeron que Gorostiaga venía por acá. Sí, señor, está el Gorostiaga Anderson aquí. El Palme. Caltán, Paz, Montaba, dice. Hasta Gorostiaga el tren abragado, creo que 70, 80 le pone más o menos. Vamos a dejar esta vista. Quiere ver la Z, que quiere ver la señal, la cosa enfrente, quiere ver la vista de... Esa es la vista real. Cala la boca. Pero usted es un muerto. No, bueno, como el drone, mira cómo se va el drone. Se va el drone. Escucha. Nair Chip dice, el espíritu banfileño tomó el control de la formación. Aprende vos, Galar, para Jorgito Galar. Jorge, no, Andrés. Guevar, Galar, le digo, pobre Guevar. Acá ya estamos haciendo trámite para que se asocie a nosotros. Una cuota de 4.000 pesos. La membresía de Plataforma 14, 4.000 pesos. No, vos dijiste, no, Marce, cuando puso 4.000, Marce, capaz ni enterado, hasta puso la membresía 4.000. Oh, callate, que Marce puso más todavía. Callate, tonto. A ver que... Yo hago gesto. Ya ando volosteado, a ver cómo estamos. Vamos a meter un poco de power. Bajamos a 90. Ya me gustaba el sonido después porque se escucha el traqueteo de la vía. Les canto los días del tren sanitario, ¿les interesa? Cante. Vale. Adelante. Campana 2 y 3 de agosto, Zárate 4, 5 y 6 de agosto, Lima 7 y 8 de agosto, Varadero 9, 10, 11 de agosto, San Pedro, 12, 13 y 14 de agosto. Gobernador Castro, 15 y 16 de agosto. Y Sánchez, 17 y 18 de agosto. Bien, buenas noches. Estos son los días del sanitario que me han pasado recién. ¿Tiene nombre ese tren? No, ¿no? Que sepa, el ramal salud le pusieron en la foto. No. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Se anuncia el Ministerio de Salud de la provincia. Sí, algo que tengo que averiguar, hablando de tren de salud, y me acordé de los Orefame. Lo relacioné. Anoche estaba haciendo maniobra al retiro y vi el furgón que vino a la cola del cordobés. Sí. El que firmó Pablito. Eso, tremendo video, Pablito. Muy bueno. Muchas gracias. Creo que iba flameando ahí atrás del coche. Sí, ¿sabés que sí? Se escuchaba distinto que los chinos. Es más, no tocaba la rueda. Está en cochera de Retiro San Martín, lo pusieron en una vía junto al coche de Afeprora y le pusieron escalera. Así que mañana voy a averiguar qué onda, a ver qué... Sí, perdón, ¿qué onda? ¿Quién está al tanto de dónde está el material de cada cosa ahora, no? Pues un bolonqui debe ser, si se te pierde un coche, fuiste, ¿no? Anda a encontrarlo. No, ni saben dónde están, es un milagro que sí. No, el otro día habían hecho una pregunta muy buena en un foro, en una página de Facebook, me acuerdo, dónde estaba un dormitorio, pero recontra detonado. Pero, ¿en qué momento se olvidaron ese dormitorio ahí, no? Y lo dejaron ahí. Es verdad, te pones a pensar, digo, ¿qué hace ese coche ahí, no? En una situación perdidísima. ¿La vía Bolívar? No sé, no me acuerdo dónde era la foto, la verdad, no registré el nombre. Mira, el dormitorio no tenés un coche de dormitorio abandonado. Pero digo, ¿qué, el dormitorio qué pena, abandonado, no, termina ahí, boludo? Sí. Hay un dormitorio abandonado en Del Valle. Ajá. Pero ese era coche, no era dormitorio ya, era coche de tropa, por decirlo de alguna manera.
el vía y obra. Lo usaban de, para la vía y obra. Así es. Estaba ahí, sí. Tiré, quedó iterado, nunca más. Qué pena, ¿no? ¿En la acera no era, Gonza? ¿También había otro? ¿La acera era? No, ese solo comedor. Estaba. La acera y un comedor. Un comedor. Que no está más en la acera. Está, en la acera no está más, están los enormes. Enormes. Y un dormitorio quedó cerca del intercambio ahí en Coronado. Sí, está mirando, ahí quedó uno. Y lo está recuperando, sí. Creo que el sindicato, Marce, ¿debe ser? No, el amigo es Visa, conductor ahí. Y... Ariel es Visa. Claro, y bueno, los muchachos del sindicato le dan pintura y elementos y él lo mantiene. Más lo corrió con un camión. Puede. Corrió con un camión más adelante para estar frente de la casa donde vive él y lo está manteniendo, le puso luces y todo. Creo que acá se vive un ramal, ¿no? ¿Puede ser? Sí, ramal a Anders. Acá, sí, el Ramón Anderson. Acá le saludo a Guillermo Bustos, que nos está siguiendo de Córdoba capital. Saludos a ella. Empiece con el cordobés, no empiece con el cordobés. Oh, Dios, por favor, no. Yo tengo entendido que la vía doble llega hasta donde estaba antiguamente con el empalme a Chivicom Norte. Que no te escuché, Claudio. No, que tenía entendido que la vía doble llegaba hasta donde estaba antes el empalme con Chivicón Norte. Puede ser. No tengo ni idea. Ahí en Gorostiaga estaba la vía sencilla. Es más, después me acordé que estaba Chivicón Norte y nunca vi... No llegué a divisar el... Quedaba el terraplén, ¿no? No, si lo levantaron hace... Ah, el terminal de ómnibus de Chivicón. ¿No? Claro, ahora el actual el terminal razón, de ómnibus. Claudio dice... ¿Qué tal, Leonel? ¿Te cambiaste el nombre de Johnny Molina Güero? Ah, no, este es otro. Leonel Molina Cherey, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, viejo. Antes la vía doble llegaba hasta Empalme de Chivilcoy. Lorenzo. Sí, querido público, Gonza, Pablo y al ¿Te resto. ¿Te vas quemado? Me retiro. Bueno, muchísimas gracias. Almorzará el movimiento. Bueno, voy al coche, voy atrás. Mucha suerte, después se termina de ver la segunda parte. Así es. Bueno, saludos, Marce. Gracias por la invitación. No, gracias a vos, Marcelito. Un abrazo, no te querido. Se vas a parar. De verte. Te desconecto yo acá, así queda bien prolijito. Dale. Saludos. Espera, no te vas a llamar. Chao, Marce. Chao, querido. Espera, no te vas a llamar. Yo te saco, Adiós, Marce, cuídate. Tu amigo, gracias por estar. Abrazo. Se va, Marcelito. Somos profesionales, no que quede yo apagando la cámara y video. Bueno, digamos, gente. Usted es linda esta partita. Hace un montón que no andaba por el Sarmiento. Más, mi primer directo fue Bragado 11. Y bueno, el primero, así que qué diferencia esta. Está en el número 43. Fíjense que pasaron 42 directos hasta esto. Del primero, 11. Fueron todas las me dejaron. Porquerías. No, yo te dejé. Si tengo que hablar yo a vos solo, ¿para qué querés que hablemos lo demás? Si hablas vos solo. Ah, tan importante soy, gracias, amigo. Me hace sentir bien. No, soy importante. No te damos bola, tonto. Bueno, ya dejó las instrucciones el amigo, así que seguimos el viaje. Mac, te mando un saludo mi amigo personal, Matías Vega Domínguez, creador de la Ruta Provincial. ¿La ruta del provincial? Sí, el creador. ¿Cuál es la ruta del provincial? ¿Cuál es la ruta del provincial? ¿Cuál es ya ruta? Queremos esa ruta. Ya queremos esa ruta. Ahora habla, ahora tenés que hablar. Habla ahora, habla porque sos boleto. La ruta del provincial te manda saludos, Mac. ¿Eh? Y pide que le hagas un directo de su ruta. ¿Y si no la tengo? Eso es que se pone. Que la pase. La mitad, la. ¿Pero está acorde a los niveles de simulación que tenemos acá, o...? Acorde al nivel de simulación a nivel histórico, no actual. No. Es la que tengo yo, es vieja. Tenés que usar locomotora a vapor y a vos no te gusta. No, locomotora a vapor pasa. Si querés usar sin trenes, dice usarlo. Yo uso con la English Electric. También, sí, podríamos verlo. Sí, me estoy escuchando yo.
¿Quién tiene una teoría? Acá tengo un amigo que va, vas a tener que ir a Beguerí de vuelta, la ruta de la papa. Él lo entiende por qué se lo digo. Vas a tener que volver a Beguerí. Seguí cargando el provincial vos. Listo, ya está, es una amenaza velada a alguien que me está gastando por esa ruta del provincial. Sí, ya sé quién es. Todos sabemos quién es. Bueno, chicos, venimos bien, ahora ya 50 kilómetros y liquidamos. Hace vamos más tranqui, ahora que no está el conductor, como un poco más responsable con la velocidad. No, estás muy hoy estás muy buen filete, perdón. Y las circunstancias se aprenden. Perdón que dejé esta cámara, chicos, pero me gusta mucho que se escucha el traqueteo, cómo se ve la vía. La visual está mucho mejor que de la cabina. Y la verdad que se disfruta más que desde adentro. Sí, sí, sí. Aparte, no, bueno, si pueden ponerse un poquitito el audio ahí, si te quedan el sonido, te está el traqueteo increíble. Este. Está muy bien hecho. Una señal, ahí viene el empalme, ¿no? El empalme de Chivilcó y... Flojo. Flojá porque imparable esto. Y apenas cruzás el empalme, ya ahí se hace vía única. Era más directo antiguamente el Sarmiento y después hicieron esta derivación a Chivilcoy Sur. Sale de la ciudad, obviamente. Oh, me encantan los semáforos así clausurados de brazo. Y Chivilcoy Norte estaba en el kilómetro 157.6 y Chivilcoy Sur, que está casi paralela, en el 57.9. ¿Se fueron todos? No, estoy tratando acá el empalme. Estamos acá. Está todo con pastito, con todo. ¿A vos que te gusta lo abandonado? Me encanta, está bien, está bueno, ¿no? Me gusta. Ahí se va a hacer. ¿Está bien? A ver si puedo meter una aérea desde acá, pero. Y en ahí. Este punto ya la vía del Sarmiento ya es sencilla, ya única. Ya en este punto. Si está la otra vía, no está más tampoco. Pensemos eso. Eso es cierto. A ver, che, desde el coche, ¿cómo se va? A ver. ¿Qué dicen por acá? Mirá que en mi canal se viene un video, la AC14 ex línea. Ah, se está trabajando. ¿Cómo, Santiago? Sí, se está trabajando en el simulador. Sí. Como la vida, la realidad. Acá te acusan de que te gusta la mugre, Mac. Sí, me hago cargo. La oxidada me tiene un amor. Che, Mac, ¿vos sos de River? Sí. Ah, nada, quería saber. Pero no me afecta los resultados. Salvo con Boca, no me afecta. Ah, bueno. Ah, que le vaya bien, obviamente. Acá me aclaran que operativamente desde Gorostiaga se trabaja con vía sencilla. Ok. Che, no sé hace cuánto no vino por acá. Ah, va. Te trae nostalgia del primer directo, ¿no? Sí, porque fue, me acuerdo, el de Bragado lo auxilié, estaba con la 319, la española, y entonces fue una GT22. No me acuerdo si fue la A903, creo que con esa rescaté el de Bragado, autaba la función a préstamo y trajimos toda la formación hasta 11. Pero esa fue arrancar, darle el live al video, directamente transmitir y punto. No había título, no había música, no había nada, todo así. Así improvisado. Así se empieza.
Creo que hemos mejorado acá el nivel. Del primer directo hasta hoy, no, me parece que no. No, el nivel bastante. Por la prolijidad, creo que estamos bastante bien. Aparte, ahora somos los chicos de plataforma 14, que son un montón. Por la data que traen, todos. Estoy viendo la vieja traza de la estación Chiviquey Norte, que está obviamente levantada. Es un camino de tierra hoy. Se puede circular hasta la ruta, ¿qué ruta es? Ruta 30, la provincial 30, que después está cerrada, pero hay una parte que se puede circular y después no sé qué es. Hay que ver. Es todo un camino de tierra ahora atrás. Es una actividad, sí, está en modo actividad, pero con poco. Sí, Argentina, wow, está mal. ¿Lo ves? ¿Le anda por ahí todavía? Sí, sí, acá. ¿Qué era? ¿Con su canal? Google Blitz Games, gente, pasen, vean y si les gusta lo ven, suscríbanse. Porque no es lo mismo cuando suena como KUGLBLITZ. Está en la descripción, gente, por las dudas. No está el canal, pues está el nombre del canal. Está el nombre del canal, lo copian y lo pegan en Google y aparece al toque. Pero ¿para qué le decís que lo deletrees y a los 2 segundos lo estás interrumpiendo? Porque sabía que no lo van a. Y pero entonces, ¿para qué le preguntás? Escúchame, Alejandro, te limites a plataforma 14, no invadas secciones. No. Hacer las cosas mal. Lo tenemos Alejandro Rebeldín. Este estaba tomando la escuela de Gonzo. Paneo. ¿Cómo, amigo? ¿La escuela de quién? La escuela del Gonzo. De Gonzo. El maltrato, de la. ¿No? De los ataques. No sé de qué hablo. Muy triste lo suyo. Me sorprende. Tiene un nombre de bajo perfil, pero se ve que está tomando protagonismo. Eso no está bueno. Pa. No está bueno. Eso no está bueno para MacGamer. Vamos a hacer una junta de investigación. Perdona, yo veo toda gente de Plataforma 14, no sé qué habla vos. No, Carlos Dovelli y Claudio no son de Plataforma 14. Yo no. En breve. Está, llenen el formulario. Bueno, ¿cuál vuelve ahora? A ver, Sabiondos, ¿cuál es? Entregate, Robledo. Dejen de pavear. Perdón, Robledo está entregado hace rato, olvídense. ¿Cuál es esta? Chivilcoy viene, Marco. ¿Cuál? Chivilcoy viene. Ah, bueno, por eso pregunto, hijo. Oh, mirá que... Dios mío. Ah, acá donde mirá, acá podemos haber hecho la parada, Carlitos. Que paró en Chivilcoy. Chivilcoy Sun. No me di cuenta de. Por la foto del parón esta, salvar gente y todo. No como sé cuántas vías, ¿eh? Mierda, le tiro pastito al pato acá, yo no toqué nada, puro. Ah, qué viaje para hacer la reparación, ¿no? Qué locura, ¿eh? Maxi, te averiguo cuándo llega el itinerante a Mercedes. Espero que en fecha próxima, la verdad no tengo idea. Cuando me digan te aviso. ¿Qué se churro raro? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Guardo el micrófono, chicos. Sí. A ver. Pablo, micrófono. La moteo, no hay problema. Ya está. Acostúmbrense a mutearse cuando salen del Discord para hablar por algo. Yo visité Chivilcoy Sud y Norte hace unos años. Benítez, gracias a Valentino. Y está muy interesante recorrer la traza del. La traza del viejo Sarmiento en Chivilcoy Norte es una calle, obviamente. La podés recorrer. Ya perdí la cuenta. Antes lo ponía, perdí la noción de kilómetros que he hecho en estos 43 directos. Bueno, hay algunos son de autobús y otras cosas, pero la mayoría, poner 40, son de este simulador.
perdí la noción de los kilómetros que hice. Acá me aclaran 27 al 29 de agosto, tren itinerante en la ciudad de Mercedes. Ay, Marcos también lo ha puesto. Gracias, Marcos. Está bien, el fin de semana siguiente que el de Chacabuco. Mirando la traza vieja, y increíble que todavía se pueda rastrear en el lugar. Quedó la huellita, ¿no? No, es una calle. Es una calle. Es una calle con bulevar y todo, muy bonita. Igual ya no parece que hubiera pasado un tren por ahí, ¿no? Parece una calle normal, pero bueno. Y lo levantaron en el 77 esto, ¿no? Es que lo levantaron hace 3 millones de años atrás. Acá se ven esto que está azul, es por la textura fotográfica de Google. En el pato no la pudo corregir en su momento, pero no se tiene que corregir. No sé esta ruta en qué situación está, la verdad, si algún día la va a publicar o no. Se supone que sí, porque una vuelta lo hablé con él, tiene que publicar, pero ¿cuándo? Es que la gente tiene un trabajo, más allá de ocupaciones, no lo mismo tener 20 años que teniendo ya el doble. Los tiempos son distintos. No sé, Claudio, vos lo sabrás, supongo, ¿no? Si te tenés una otra actividad paralela, te insume mucho tiempo. Bastante. Me tomó como 2 años y medio, 3, claro, para hacer solo el trazado de vía de Urquiza. André Blanco, 15 años con el A1, lo sigo muriendo. Hace 15 años, sí. Porque no hay gente así que lleno, no es que es un grupo de 15 personas, che, vamos a hacer tal ferrocarril, pum, 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 pum. No, es uno solo, tiene que hacer, si tiene ganas, hace toda la estación en 3D, pone los arbolitos, las casitas. Lleva mucho tiempo. Por eso me jode cuando salen los piratas y caen en el laburo de todos, y todo tiene que ser gratis, porque no lo hacen ellos, todo tiene que ser gratis. Bueno, no te pongas otra vez. Sí, me pongo violento. Bye, tengo un mensaje para aquellos que hacen 3D, tanto para ambientación de ruta como material rodante. Si van a hacer un 3D, asegúrense de tener las texturas, que en la ruta de Urquiza extendida a Concordia, hay objetos que le faltan texturas. ¿Ya te había mal cargado por ahí? No, a mí me salta el error del director, porque yo quería agarrar esa ruta, meterle mano para hacer ramarcitas rojas, y me salta que hay un montón de texturas que le faltan, un montón de 3D que le faltan texturas. Así que si van a hacer un 3D, al menos asegúrense de tener todas las texturas. ¿Te gusta, Valentino? ¿Así? Sí, yo creo que así estamos de Chile, estamos bien, ¿no? La velocidad esta estamos correctos. Un 85 minutos por hora, no se siente suave. Aparte, bueno, lo que están escuchando el audio es agradable por el audio, como se escucha. No sé, Carlito, usted que se ha muteado un par de veces, se ha escuchado el audio del traqueteo que se escucha. Muy agradable. Bueno, chicos, los dejo. Tenemos un par de cositas. No, hasta las 8 no te libramos, querido. Vos te contratas hasta las 8. Hasta las 8, bueno, cualquier cosa se me descuenta un poquito. Bueno, yo le voy a hablar con Pablo. No, tengo que hacer un par de cositas, preparar el auto para mañana, que tengo que llevarlo al taller. No, usted haga lo que tenga. Así que, bueno, es un dolor de cabeza. Dale, ¿qué va a hacer? Cuídate. Bueno, chicos, buen fin de semana. Buena semana, un abrazo para todos y bueno, muchas gracias, ¿eh? Felices, nos vemos. Chao, chicos. Chao. Bueno, creo que se ha acertado esta vista, ¿no? Gonzo, ¿vos también qué te parece? ¿Cómo se ve el paisaje? Siempre te pido, pone la vista. Pero ya vimos la máquina. Yo quiero ver el paisaje, quiero ver el entorno, como está hecho. Si ya te dije que es de afuera, yo soy el que pido siempre de afuera, no vos. Estamos afuera. ¿Y sí? ¿Está bien? ¿Está correcto? Es lo que te digo yo. Menos mal. ¿Tiene que pelear?
quiere que le demos las gracias por poner la cámara de afuera. Muchas gracias. No, yo no dije eso, no se me entiende. Bueno, ahí venimos un cruce, una ruta, supongo, pero no sé cuál será. A ver, mi jefe de tráfico. Sí. Operaciones. ¿Vas a cruzar una ruta? Calculo que es una ruta, un puente, no sé si es ferroviario o de... Ah, es una ruta, me parece. Vas a cruzar la ruta número... la 51. Eso está bueno. 51 y después de la 51 tenés Benítez, kilómetro 171.3. ¿Escuchó, señor Marcelo? Sí, está escuchando. Estoy nubilado por las texturas azules. La inundación, se inundó todo. Sí, como que le tomó los charcos del campo como algo masivo y... Sí, un error de texturas ahí. Bueno, la 51 dijiste, querido Gonzo. Sí, señor, la ruta provincial 51. La hermosa ruta, tiene puente, se ve muy linda para que quiera investigar en Blue Earth. Que va desde larga. Está Valentino Piscini, ¿arrancó? ¿No? No sé quién estaba con Carraspera, arrancó. Arranca la ruta 51, arranca en Ramallo. Termina. Uy, se me fue. Aguante, Valentina. Y termina con el cruce de la ruta 205, en cerca de Saladillo termina la 51. ¿O no? No, no, un poquito más, ¿no? Perdón, viento, no, está bien, la 51 termina en Saladillo. Está largo, ¿eh? Ahí, después ahí arranca, sigue, continúa como la ruta. A ver, para, porque estoy mirando, viste, Google Earth te cambia. A ver si sigue para azul. Ah, sigue para azul. No, sigue para azul, después para. Es larga, ¿eh? Sigue para azul, y termina en azul. Aparentemente, y choca con la 226. Ah, ahí está. San Nicolás Azul hace la 51. No, termina en Mechita, adentro de los balcones de Mechita terminamos, Valentina. Venite, pasamos, gracias, Marcos. Ya queda poquito, 27 kilómetros. ¿Pasamos Benítez? Pasamos Benítez, dice Marquitos. Viene Alberti, kilómetro 180, que es Andrés Bacaresa en realidad. Es el kilómetro 186.70. ¿Bacaresa? Acá estoy buscando un poquitito de información sobre la provincia. El cochecito con en el puente caído. Decíamos la provincial 51, ¿no? Señor, dice que va desde la ciudad de Ramallo hasta la ciudad de Bahía Blanca. 51 Bahía Blanca, chévere. Sí, cruzando los partidos de Arrecifes, Azul, Capitán Sarmiento, Bahía Blanca, Carmen de Areco, Chivilcoy, Coronel Pringles, General Alvear, General La Madrid, La Prida. Ah, tenés razón, sí. La sí. Matía, Pergamino, Ramallo, sí. Salas, Tapalqué y 25 de Mayo. Por supuesto, está en orden alfabeto, creo. Sí, alfabeto.
Sí, pero está cortada en algún tramo la 51, porque yo veo que acá llega hasta la ruta provincial 76 y después vuelve a salir en azul. Raro es. Tiene, hay algunos datos que dice que bueno, es una ruta muy utilizada por autos y camiones cargados con cereal, que une con Tamayo con Bahía Blanca, también utiliza con el audio ahí. El audio, alguno prendió el audio ahí. Nuestro Ernesto Anta. Acá Patricio Poveda, ese es Patricio para pagar. Acá Patricio Poveda nos cuenta que se superponen otras. Perfecto, por eso no está en todo lado la 51. La 76 se superpone con la 51, que es la que va de la barría a Chivayolanca. Y acá Naim nos sugiere que hagas un disco de sugerencias, Mac. Buenas noches a todos, salvo a uno. Listo, te fuiste. Mira cómo lo moteo. No, sea más. Mira cómo entra, no la rata apestosa, cómo entra, ¿verdad? Sí, sí, ya atendés con mala onda, ¿viste? Vos te crees que todo el mundo sabe todo, ¿viste? No se puede así. Cala la boca. A ver, vamos a ponerle a los chicos ahí, entonces, sugerencias. Ahí te han respondido, te van a poner un channel de sugerencias. Sí, un canal de texto. Vamos a ponerle... uno... Ruta... No. Sí, yo no estoy mirando. Qué gana de ir hasta Arizona. Para, que no estoy mirando para adelante, me va a llevar algo por otro. Estoy viendo el coche de San Martín adentro, interior. Ahora sí. Ahí. Está. Dos. ¿Cómo está Romero, la que lo parió? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Que estamos con tos? ¡COVID! Sí, COVID. No. Sí, COVID. Sí, claro. Acá mi amigo Agustín Pardini dice, ahí van a ir a todos a spamear que hagan el mar y sierras. No. No he pensado eso, ¿no es cierto, señor Marcelo? ¿Cómo? No, no lo veo, Juanti. Es si tiene las rutas. Son tres rutas. Está serio, algo le pasó. No, estoy escribiendo, viendo a ver cómo quieren que haga. Meo, ¿no puedo hacer dos cosas juntas? Sí, lo estoy haciendo. No. Uy, si para hacer una te callas porque no podés. Estoy dando lugar para que hables. Que te luzca. No, pero yo ya hablé. Te estoy esperando que respondas. Te dije que no. Pero estaba haciendo dos cosas juntos. Pero está conduciendo. No, está hablando. Y ahora estaba escribiendo. Ahí tenés la tercera. Son la tercera. Tres no puedo. Lo veo serio. Ese es el problema. Está la boca. Pero aprovecho este momento de silencio de Marcelo para decir, muchachos, empiecen a dar likes, a escribir, a comentar los videos y el que quiera suscribirse a los canales. Uf, ya está, ¿y quién era que preguntaba? ¿De qué? No sé, la sugerencia, ¿quién era? Naim Rashid. Ahí puse un canal de texto en el Discord. Sugerencia, fíjate ahí los puntos que está ahí citado, traten de respetar esos puntos. Si no... Si no tiene nada que ver. El dictador se llama ahora esto. Bueno. Mira cómo te voy a dictar echándote. Ah, te hagas el piola porque te tiro la transmisión de la mierda, La tuya, esta no la puedes tocar. No,
La mía, la tuya la puedo tocar también. La autobocoteás. Aparte no pensás en tus compañeros, en nadie. Además después empezó. Ay, no está cruzado, sí. Qué triste. Sí, podríamos ver el show del chiste. Sí, no, alguno que cuente chistes, así distendemos un poquito. No sonó muy bien esto, con todo lo que dijiste de que te puedo tocar lo que quiero, ¿eh? ¡Epa! ¿A qué entraste? ¿Estabas aburrido, Ernesto? ¿A qué entraste? Se picó. ¿Conocés la frase que dice? Si no tiene nada que hacer no acá. No te confundas. Si no, no te confundas. ¿Escuchaste la frase que dice? Gonzalo, estoy hablando yo. No me barres a mi bandeado, Gonzalo. Sí. ¿Escuchaste la frase que dice, si no tiene nada que hacer en este lugar, hágalo en otro lado? ¿Nunca la escuchaste? Te cabe, te están los números puestos. ¡Ay, qué miedo! Disculpame, no voy a poder dormir. Se picó, señores. Te respeto, ¿no? Porque haces algo de material de 3D respetable. Bueno, chicos, ¿cuál viene ahora? Me dijeron por acá. ¿Pasaste Bacareza? No, viene Bacareza. Estamos... El picó nomás, 15 kilómetros, pará. Sí, ahora viene Bacareza, después entonces me chito. Gracias, Matías. Chicos, hagan de cuenta que esto es un como el PBT de la radio que termina de modular y podés hablar ahí, recién apretar el botón y hablar. No se pise. ¿Qué tal, Matías 2021? ¿Cómo estás? No, la REA. ¿La REA viene, Valentina? La REA viene después de Bacareza. 3 kilómetros antes de Menchita. ¿Cuánto? Acordate que hay grisitos en la REA y ruidos de lobos. Ahora estamos llegando a 15 kilómetros de Menchita. ¿Cuál es? ¿Puede ser? Bacareza. 15 kilómetros de Menchita, Bacareza. Ah, por eso. Y la otra y a 3 kilómetros de Menchita, que no te va a aparecer ahí, está la REA. Bueno, es el último tramo, gente, el viaje. Es hasta Mechita, Marcelo. Hasta Mechita Talleres, seguimos, Marcos. Parece que el chino Marcos Paz, que estaba suspendido por el defecto técnico, o desperfecto técnico, no era tan desperfecto técnico. Nos acaban de mandar al grupo de plataforma una foto de un accidente, aparentemente de hoy, de uno de las formaciones chinas. Tratando de confirmar, porque parece que los chinos no van a Marcos Paz, pero bueno, todo es posible, contra un Chevrolet Corsa. Yo ayer vi una foto de un CNR ahí en Marcos Paz. Sí, puede ser que le estén mandando un CRM, no, CRM no son. El andén provincial le hicieron bastante largo. Pero lindo palo le pegó el Corsa, ¿eh? Lo rompió todo. Sí. Auspicia. Ahora, Talleres Chapaloca. Eso fue un nivel sin barrera, ¿no? Chapaloca te repara tu choque. Atendido por sus vecinos. Son los efectos del café. Daniel le dejó. Ya le pegó, ya le pegó. Sí, ya estoy medio droguis. No es novedad eso. A ver, Bacareza. Acuérdense de bajar un poquito el sonido, la velocidad para la REA, que más allá de que está abandonada la estación, te escuchan lobos y todo eso, el simulador. Ah, mierda. Sí. Aullidos. De terror. Ahí está, entonces el accidente fue ese, se llevaron puesto un Corsa. Sí. Pasamos en de Bacareza, entonces dijimos después viene, me dijiste, perdón. La REA, gracias. La REA que está fuera de servicio hace años. Héctor. Sí, Mati, la saqué de Trains, pero fue gestión de Marcelo Romero, que la tenía publicada en Trains. Me hizo la gestión de pasármela
o recuperarla, no sé dónde es, recuperarla para el Open Race. Daniel de Delma, ¿cómo estás? No está disponible de momento esta. Hasta que no sé si alguna vez la subirá Ale, le voy a preguntar. El resto de material está todo disponible en la página de descarga abajo, chicos. No sé si Romero estará con buen humor para publicarla, porque ¿Pero? Últimamente todo problema de piratería con los Toshibas. Bueno, ya sabemos la historia como es. Siguen los imbéciles, por otra manera se puede decir. Sí, decirlo así, sin asco. Yo no sé si será un cementerio que quiso representar acá, porque ahí tengo un arbolito volando. Así que quiso representar el pato acá. ¿Qué hacen los árboles en el medio? Dai. Ah, un cementerio, esta cosa, sí. Cementerio Banfield. Es un cementerio, es un... No, sí, ya está. Banfield no tiene cementerio. No, de los jugadores del equipo. Hagas el vivo, no te hagas el gracioso. Creo que hay un pequeño detalle que por visto, si es que el Pauto tiene ganas de continuar con el lanzamiento, los árboles no tienen que estar en medio del aire. No se haga al vivo, Claudio, porque yo cuando revise tu ruta voy a marcar todos los quilombos que tiene y. No critica al colega. Y menos al pato, que menos ganas le va a dar. Si va a ser a tomar por el culo, ¿vale? Sí, pato le chupa un U. Pero son lejos que tiempo, che, no le estoy diciendo, ay, que la ruta no, esta. No se haga gracioso, no se haga. Usted debe tener sus errores también, no se haga gracioso. Yo trato de no tener el mínimo error. Trato de que sea algo perfecto. Tiene un río sin nada frenado. ¿De qué hablaba? No tiene. Tiene el puente Río Salado ahora. Ah. Que me hablaba, acá viene, se va bien. A paso de hombre se cruza. La gente, ¿te das cuenta que cagas pedo a la gente gratis? No, que no sabe de qué hablaba, de qué me hablaba. El puente donde se cruza aquella vez. Ahí lo aplocamos. Sí, me acuerdo toda esa imagen. Bien, gracias por avisar, ahora sí. Hola, Alzón. Tengo todavía la memoria de ese puente que el coche chino quedó ahí suspendido en el aire. Acá literal. Fue el que quedó arriba del puente ya lo pasaste, fue después de Alberti, es, o sea, después de antes de Alberti en este caso. Pero en ese mismo día se le vino abajo un pilar al puente del Salado. Mientras que pasó la formación. Sí, de hecho tuve un carrero de dos puentes. Y reconstruyeron uno y le quitaron un tramo al otro. Qué bueno. La ingeniería. Tardaron un par de años, pero bueno. ¿Unos cuantos? NL. Pero bueno, ya saben que se viene el tren a Pehuajó, ¿no? Rocco Gámez, manda. Ah, cierto que vos estabas tomando café o fuiste a hacer el café, no me acuerdo qué porquería. Se viene el tren a Pehuajó, señores. Ya iremos, cada vez más ganas de... Estoy anotando todos los viajes posibles. Cuando se pueda. Alto Metrópolis, ¿cómo vas? Cuando se pueda. ¿Cómo, oh, Claudio? Mañana creo que... No, estoy saludando. A un usuario que tiene... Un poco antes. Dale, Anderson. No te preocupes. Lo estaba viendo en Plataforma 14. Sí, no importa, mirale en el canal que vos quieras. Pero... Este es más original, miralo acá. No te escucho más. Pero por mí... Lo mío, donde quieran, yo este no tengo está problema. Un Full HD, el de Gonza es... No, el mío es 4K. El mío es 4K. VHS, olvídate. VHS. Marcos Tejerina, ¿cómo anda, Marcos? ¿Está bien, papá? ¿Tren a Pehuajó, ferrocarril Roca? No, Pehuajó. Creo que a Juan Dagnino le contestamos, Sarmiento, lo que pregunta. Sí, Sarmiento.
A Juan Dagnino está diciendo, recién le contestamos la pregunta del puente y dónde se cayó. Recién lo contestamos, Juan. Espero que hayas escuchado. Bueno, ya estamos llegando, chicos. 5 kilómetros y vamos terminando. Sí, hasta los talleres, Marquitos. Yo tuve la suerte de ingresar a los talleres en el 2013. Todo para mí era. Ah, de ahí le faltaron las herramientas. Cuando hicieron el arqueo, falta una herramienta acá que para juntar los rodeos. No te hagas el piola. Y la verdad que era muy triste ver tanta cantidad de material radiado, ¿no? Después vino Temechi y voló la mayoría. Sí, la cantidad de coches que había. A lo que se te ocurra. Y un 13. Un 13 había, pero para hacer dulce de leche. Sí. También Arco RC16. La dos Arco de Ferro Baires, exacto. Sí. Y el Ter. Ter blanco, porque era blanco en ese entonces. Sí. Ahora no sé qué hicieron con la mayoría del material, creo que lo arrumbaron en algún lado, pero creo que hubo corte. Sí, una Siberia por ahí en la parte de adelante. Va a ser que juntaron todo por ahí afuera y dejaron. Movieron todo a la playa para el lado de Bragado. Eso. ¿Esto es hicieron una estación? ¿Una estación? En la REA. Escuchá los grillos y los... Sí, es así, es real. El ambiente, el sonido ambiente. ¿Qué año se dejó utilizar esa estación? La estación, me cago en todo. Pasaste la estación, si la tengo yo. Que no veo la cámara. Ahí. No, está tan tapado que la pierdo de vista con la visual de la cámara. Ahí. Ahí. Miren cómo está. Me encanta estos detallecitos así. Sí, señor, la red, Eduardo. Creo que es esa que tiene una placa. Tiene una placa en uno de los costados, del lado donde está la vivienda. Que no, sea de bronce, porque ya de tal. No, es una placa que está en altura, con el nombre de los habitantes, de la esposa, creo que era, y de alguien más que vivió ahí, en el lugar, y con todo ese ambiente así abandonado y qué sé yo, te da esa cosita, viste, de ver los nombres de las personas que estuvieron ahí. Mira, a mí pasó una casita ahí, ya como pongo bien esa estación. Por lo menos que sea vistoso. Las arañas te sacan a patada. Sí, me pelean, ¿no? Sí. Ahí está contestando Eduardo, mirá, gracias Eduardo. Porque preguntaban qué significaba TMH. Yo si fuera por mí, agarro, me voy a esa estación a vivir y no sabes cómo te la restauro. Como la ruta de Urquiza, deja. Sigma, ¿cómo anda? El problema es que hay que ponerle mucha guita un lugar de eso. Depende del estado de Perdón, yo voy a ser malo con todos ustedes. Pero no veo a ninguno viviendo ahí. No van a lograr soportar vivir ahí. Son todos citadinos. Ay, yo voy a vivir ahí. No van a ir a vivir ninguno, no tienen internet, no tienen luz, no tienen nada. ¿Qué van a ir a vivir ahí? No se pone. Amo. Ah, no se pone, pero... no llega. ¿Qué va a poner? DirecTV, campeón. No llega, olvidate. ¿De dónde sacás tu ahí? Satélite llega a todos lados. Uno la ve, chico. Pero ¿de dónde sacás electricidad ahí? Exacto. Y forma. No hay nada, por eso. Se cerró porque no se fundó nada, no se creó nada, se cerró. No tenía sentido. Para eso se inventaron los generadores también. Bueno, pues un gastadero de guita. Bueno, no la pones vos, dejá de llorar, Juan. Pero ninguno va a ir a vivir ahí. Ni en pedo va a ir a vivir ahí. Olvídate. Yo no me muevo de Banfield. ¿Cuánto querés apostar? No, apostar no apuesto porque es malo y insano apostar. Pero no va a ir. Hace 50 años está abandonada esa estación o más.
Y no veo, no veo que haya nadie yendo a vivir, a no sea desarmarla, ¿no? Que ya la desarmaron. Bueno, a ver, gente. Uy, oh, yo estoy tocando. ¿Qué estoy tocando? El clima. ¿Qué la hora, güey? ¿Qué cosa? No toques nada porque si no, si se te crashea. Si algo toqué y no me cuento. No, por... Acá tengo mechita ya. A ver. Mechita. Ah, ¿por qué se abre? Ah, porque están tocados los botones, en cambio, lo malo de... Ah, no pasa nada. El teclado, si, depende de cómo esté configurado, se cambia. Según lo que dijo Marcelo, tuvo que ir 4 kilómetros y retroceder. Sí, se pasó y... Bueno, nosotros no. Bueno, aparte vi, no hay entrada del otro lado, así que vamos a entrar por acá. Ahí leí tu mensaje a Alston, ¿no? Todo el verano. Acá Matías 2021 te hace una pregunta. ¿Para cuándo un directo del tren Sarmiento? ¿Y esto qué es? Se debe de referir al local. No, y local no, no puedo, porque no puedo meter de tráfico. No me dejo. No sé qué quilombo tiene. Apretado esto, ¿por qué se me aprieta esto? Bueno, auspicia este momento de silencios. Voy a hacer un poco el power a esto, el volumen. Está activando el freno y no logro destrabarlo porque está... Se me aprieta otra cosa la tecla. Gente de televisión en vivo, tengan paciencia. La famosa, ya vino la maquiada. Las maniobras. No, la maniobra de Mac. Agárrense, señores. A ver, ahora. 11:30 de la noche terminamos. Ahora sí, ¿ves? Se me aplicaba el freno. Se me cambió la disposición del teclado. Ahora va rápido. Se pudrió todo, el café hizo efecto y a la lona. Amigo, estamos. Las bautizadas maniobras. Maniobras, sí señor, las maniobras. Ahí está. Ahora lo logré de acomodar el teclado. Bueno, acá va a pedir autorización uso de vía. Con la guía de los muchachos de TMH. Habla en ruso, dale, aprende a hablar el ruso ahora. Davai, previet. 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 Pasiva. Davai, Mac. Pasiva. Bueno, chicos, a partir de acá, sube gente de TMH y nos va a guiar hasta las entrañas de la compañía. Así que vámonos. Che, Gonza, el pelado de ahí te habla. ¿Cómo? El pelado que está ahí, ¿hablará ruso? Ese habla el idioma del verde, mi amigo. Qué lindo hacer un solidario, ¿no? Baja esta vista, así vemos bien los cambios. Omar se dijo a 5, logró 4 kilómetros. ¿En serio? ¿Cómo, Claudio? No, Universo Valentino le pregunta a Mac. ¿Podrías explicar cómo desenganchar una locomotora de la formación? Sí. Eso es lo que pregunta Universo Valentino. Apretás F9. F9 y tenés todo el listado de tu formación. El que está en verde es la locomotora. Le das clic al ganchito ahí, al CADI, al gancho a mandíbula y se desconecta. Acá me llega un mensaje. Ernest, mira, escucha esto, Ernest. ¿Sabes qué dice? Te guía el Capitán Frío. Hay gente muy mala. Hay gente muy mala. ¿No vino Mr. Canadá? ¿Qué pasó? Muy mal. Sí, muy mal, eso es maldad pura. Yo no sé tan mala. Por suerte, el pad de vía, en teoría estamos bien, así que vamos a entrar allá a la punta.
estamos entrando. Decí que no está Pablito, porque si no esto sería las puteadas en chino más o menos. Ah, sí, explota. Sí, Matías volvió el viernes. Tan lejos con la cámara, ¿no? ¿O es que está...? Se ríe la gente por el Magniobras, ¿eh? Parece que quedó inaugurado el nuevo método. El Magniobras pegó. Naín está esperando ver la maniobra. Acá Naín Rayo dice, a ver la maniobra. Qué poca fe que me tiene. Y después cuando lo saquen seguramente haremos la... ¿Cómo va con la china esta de nuevo para conocer? Bueno, por lo menos llegamos bien, eso es lo importante. Y en hora. ¿Eh? Miren cómo estaba Mechita, ¿eh? Lleno de radiados, como te gusta a vos. Era muy loco, los tipos del portón para afuera está toda reventada la vida, no hicieron nada, ni un peso en versión, creo. Nadie va a poner un peso por algo que no dé uno. Es más, por donde estás entrado está anulado la entrada. Claro, pues no tengo la entrada del otro lado. ¿Ya sé? No entiendo por qué la anularon, pero bueno. Igual lo que estaría bueno, ¿no? Si este país tuvo todo en su momento, capacitar gente, poner los talleres en condiciones nuevamente y hacer las cosas como sea, pero bueno. Hay de todo. Y aparte los rusos reparando trenes de acá o China es raro. A ver, los rusos lo único que pusieron fue el nombre. No pusieron más nada los rusos. ¿Y vos que es una franquicia? Poner. Sí, lo único que pusieron el nombre. No le dieron tanta participación a los rusos en sí. Lo que hay son argentinos, no rusos. Bueno, ahí estamos, chicos. Y argentinos conocidos, que lo más triste. Sí. Se llenan la boca diciendo que vamos a reparar el ferrocarril, lo vamos a poner en valor, que hacemos trencito de acá para allá. Y la verdad que después cuando van a hacer negocio, salen con un martes 3, ¿eh? Preguntar por los talgos. Che, pero así todos le siguen dando de morfar. Y porque hay gente que vive de eso, por decirlo de alguna manera. Agus, no pusieron la guita a los rusos. De hecho, los talleres los reparó el gobierno. Aquel entonces. Sí, 5 millones de dólares puso el gobierno. Perdóname, le digo a Felipe Blanco, perdóname, Gonzalo. ¿Alguien me dice si es confiable? Compré en Vía Libre totalmente. Comprá tranquilo, que yo compré todo material de pago, lo he comprado ahí perfectamente. Es más, recordá que tenés un mail que es importantísimo. Una vez que hiciste la operación de compra, copiá el número de operación, mandalo al mail que te marcan ahí y ponele, che, te compré tal locomotora, este es el número de operación. Se verifican y te mandan un link con el material de descarga, Felipe. Más adelante hay un coche, algo, o estoy viendo cualquier cosa. ¿Cómo? Hay de todo. Lo que no creo así que esté, bueno, nada. La única locomotora que había TMH que tenía acá, no sé si la llevó a cargar el simulador. Yo creo que no, pero bueno. No es mucho, pero había una. Volviendo a repetir, no, acá los rusos lo que han puesto la cara y. Es una licencia TMH acá en Argentina. No es TMH Rusia. No es que pusieron guita, lo que pasa que bueno, en ese momento servía como para mostrar inversiones que no había, pero la reparación integral del taller lo hizo el gobierno. Capaz que la onda era, viste, en algún momento los rusos quieren vender algún material rodante acá, andás a ver, buscando algo de eso. Sí, además, olvídate. Igual me hubiese gustado las locomotoras rusas y no las chinas, ¿eh? Sigo teniendo.
Sigo, no, yo prefiero la China, porque no, las chinas son más tecnológicas. ¿Vos viste lo que son las rusas? Pero vos porque... Sí, pero los chinos, vuelvo a repetir, brutalidad. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados. ¿Vos sabés que las locomotoras chinas de larga tienen motores Caterpillar, creo que era? No. Las de larga MTU 4000. MTU 4000 y los de San Martín tienen Cater. Los locales tienen Caterpillar. Y son alemanes. ¿Y? Son chinas las locomotoras, como decís vos. Ah, y son chinas. No, están muy preparados los chinos. Sí, hay la que mayoría de los motores negros vienen con esos motores ahora. Sí. La mitad de máquinas europeas están con el MTU. Las máquinas Yankee también. Por lo menos la Siemens, las Charger, creo que compraron. No sé si vienen con Caterpillar. Sí. Hay que sacarse el precio de lo chino. ¿Sí? ¿Cómo puede tener un local en el barrio chino, seguro? No, nada que ver. Bueno, gente, perdón. Acá me están haciendo demasiadas preguntas a veces la gente. ¿Por qué no aparece la 7927? La 7927 están haciendo una reparación integral. Vimos la foto de la carrocería fuera de los talleres, dentro de la playa del taller. Pero bueno, eso lo están reparando. Hay que tener paciencia porque está muy hecha mierda la locomotora. Eso es Naim Rashid que preguntaba. Y Agustín Pardini pregunta por el material a reparar, lo financia TMH. TMH lo que hace es cobrar por repararlo. Nada más, no financia nada. Maniobras famosas. Ahí, ¿quién le preguntaba? Perdón, si alguien se acuerda de lo de. ¿Cómo se enganchó? Sí, ¿cómo desenganchabas la locomotora? Bueno, el que preguntó ahí, me olvidé el nombre, sorry. Valentino. ¿Quién? Universo de Valentino. Ah, Universo. Mirá, Universo, justo voy a hacer la maniobra. Pero vamos a dejar, espere un poquitito, señor. Viene locomotora. Usted como le tiene información. Marce, viene subí el costo, queda cortado, ¿viste? Donde aparece la... Tu esposo en el video sale cortado, subí un cachito. ¿Qué cosa? Ah, ya, perdón, de verdad, gracias. ¿Ves? No sos tan... Mientras tanto le aclaro a Agustín Pardini que dice bien que las chinas se prendían fuego por el mal uso, los turbos, reventaron los turbos. Ahí está, viene el dato. Pero hay una cuestión. Perdona, Marcelo. Obra. Gracias, pero Ernesto. Mientras termina la maniobra, no necesita hablar para hacer una maniobra. Escúchame, Universo y a los demás. Viene, en el orden que están. Chico, por Dios, el audio que se repite. Locomotora, coche, la 07 es la locomotora, nosotros tenemos la locomotora para atrás, entonces cortamos acá, hacemos un clic y en teoría está cortado. En teoría. No, está cortado, no se va a volver a empalmar. Mientras tanto, déjame terminar algo que le estaba explicando Agustín, que me cortaste, porque después me olvido. El tema del problema de los turbos del San Martín, era que le ponían un combustible a la locomotora que no era el que le tenían que poner y reventaron todos los turbos. Esos son los fuegos que veían de San Cristóbal, como digo yo, que prendían fuego los turbos. Sí, el otro día yo estaba viendo un video que mostraban a locomotora Yankee que largaban fuego por los escapes. Es algo bastante... Normal. Claro, no es solamente problema de la China. Estamos hablando de locomotora... General Motors, General Electric, hasta que había locomotoras igual. Bueno, gente, a ver, esto. Acá me aclaran, perdón, Marcel, para, dos segundos. Acá me aclaran que la locomotora china, el San Martín, usaba el combustible especificado por el fabricante. Imagínense lo que le ponían a las pobres locomotoras chinas que tienen motor alemán. Hacían mierda. Debe haber algo. El tema del Euro 5. O sea, no entiendo mucho de combustibles, pero bueno, hay un refinamiento. Seguramente. Seguramente porque están bajo normas euro los motores. Claro. Sí, aquel gasoil de acá ya había sabido que iba a ser desastre. Bueno, necesitan chicos, el mejor combustible. Ahí dejamos la. Marce, se te están riendo, dicen, ¿cómo puede ser que estés en Mechita y haya coches del Belgrano? ¿A dónde? Sí, los coches...
Y los coches que están parados de estático son de Belgrano. Y a mí no me lo digo. Ahora, ¿sabes qué? Voy a cortar la transmisión, me enojé. Chau, gente. Vamos a ver hasta dónde puedo llegar con esto. Y porque en teoría Soto lo que hizo, se fue hasta Bragado, invirtió ahí en Bragado y retomó. Por eso digo, no se fíen, volviendo al tema de la locomotora china, no empiecen con que lo chino es malo, porque a veces el mal uso de las cosas pasan estos accidentes, o estas negligencias más que accidentes, que es que te explote un turbo, porque estás usando un combustible que no correspondía con el especificado por el fabricante. Muy argentino eso, y total le ponemos gasoil común, si total va a andar igual. No va a andar igual. Es lo mismo con los colectivos de línea. Los colectivos de línea ahora son señoritas inglesas. No se puede usar cualquier combustible para que ande. Tenés que poner el combustible exacto. Si no, haces mierda los motores. Los reventás. No, y son Mercedes o Metal Par o lo que sea. Los reventás. Mac, tenés un invitado especial en el chat de tu canal. Pato Pons. Un fuerte aplauso. ¿Pato? Hola. Sí. ¿Acá? ¿El pato? Sí, en el chat. No, Naibo, no, Naibo con el pato, no. Perdón, pato. Fue el pato. No, 5 segundos. ¿Qué hizo el pato? ¿Por qué me lo bloqueó al pobre pato? Ah, ahí está. ¿Qué hace, pato? No, ese es el automático, pato. ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? A ver, para qué pasó acá. Hace un poquitito más, un toquecito más. ¿Qué hace, pato? Hola, patito. Hola, patito. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Escuché esto. Que debía y seguimos. Pará, escuché esto. A las locales de larga distancia del Mitre le ponen agua de red. Y hay un montón de cosas que se hacen mal. Realmente se hacen mal. Para. No, papá. Tarde, ¿qué arrancamos? ¿Vos sabés lo que estuve renegando armando este? Es una atrevida ahí tras la sombra, se viene a criticar acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, dice que sos un pelotudo y no sé qué tantas cosas. Habla de vos. No, de vos estás diciendo, vos de vos lo dices. No, te estoy leyendo, habla de vos. No. Bueno, gente querida. Bueno, Pato, ya que entraste, ahora bancatela. La gente pregunta cuándo se va a ver esta versión de la ruta. Yo le dije que estás muy ocupado y que algún día, supongo, eso que sé cuándo. Así que nada. Hoy había doblete de pato tuvimos, ¿eh? Los dos ferrocarriles. ¿Está bien, pato? Estoy tranquilo caviando en la casa. Bueno, por lo menos mientras no maneje, caviar lo que quiera. El patito es aviador ahora. El patito le gustan los aviones. ¡Salud, pato! La tradición. ¡Salud, patito! Se fue con los aviones, el lauchón nos abandonó. ¿Qué dijo? Semejante insoportable, no me voy a bancar, me voy. Listo, empezamos los problemas, señores, no, atenti. Para que no, acá en mi canal, boludo. Quise comprimir la pantalla y me salí de mi directo propio. Calculo que estamos, ¿no? Sí, estamos. La plataforma 14 de ocupación total. Ya. Ahora sí. Ahí volvió. No, que estaba. ¿Qué dice? No se imaginaba nadie. Tengo un as bajo la manga. Oh. Opa. Opa. Bueno, si querés contar cuánta hora y si no, nada. Será hasta que salga. ¿Por qué no viene el Discord, patito? Sí, pato, mira, llegaste vos ahí 45 líneas. 43 marca acá de YouTube, pero. Bien, levantó. Justo me hace reír cuando se levanta de cuando estoy en el final, cerrando. Proyecto a largo plazo. A nosotros se nos fueron todos porque somos insoportables. Renuncia al ferrocarril. ¿Vos estás hablando de los aviones posta? Bueno, está bien, esa es una decisión personal. Vos estamos en otra. Pero entregá los papeles de las rutas simuladas, así las podemos usar. Sí, patito, pasaron la ruta, patito. Antes de retirarte definitivamente a los aviones, que están muy bien, entregá todo, entregá la tincho, el papelerío. Ya, bardea lo que quiero, papu. Tenemos cara. Bueno, vamos a pasar mientras a. No, el pato. Acá los bifes, nos entendemos con pato. Nos pegamos y nos queremos.
Vamos. Ah, parate, tengo que limpiar la cámara de Soto. A ver. Esta y esta se va. Ahí está. Ahí estamos. Ahora sí, patito, ahí queda. Quedamos todo bien. Bueno, vamos. Sí, ya estamos. Pueden ir cerrando. ¿Alguna cosita que quieran ir diciendo? Para que estoy leyendo. Patito, Pato la naranja. Te veo esa carita. Te iba a bardear. Grande, Patito. Patito, decime si los bigotitos no le dan carolo a mi amigo Marcelo. ¿Qué te metés con mi bebé? ¿Cómo hasta luego? ¿Ya te vas? Te va, oh. Ya se pobre. Está bien, que se va, ya pobre. Sí, oscaviando. Oscaviando tranqui de acá. Nos vemos, papu. Cuídate. Chao, Patito. Un abrazo enorme. Abrazo, Patín. Bueno, gente, estamos. ¡Oh! Fue rápido hoy. Salió bien, salió bien. Dentro de todo, por salió divertido. Sí, muy hincha pelota vos, que hablas todo el tiempo, pero bueno. Te estás pareciendo a un conocido youtuber de ferroviario. ¿Quién? Uno que hace muchos videos, lindos videos, pero habla demasiado para mí. Ah, no, ya sé quién decís. No. Uno que empieza con K y termina con N. No. Sí. No, que después no va a pegar. Era mucho el amigo, no, tiene que calmarse que un poco. No es el problema de, para mi gusto, el tema es el audio de él. Que no usa el micrófono. Mira, Pablo, no, disculpame si estás llegando a ver. Un momentito, es una cosita. Pablo Martín Crenes, estamos hablando. Loco por los trenes. Sí, un genio. Un grosso, yo también lo admiro. El problema para mí, mi punto de vista, te lo digo, Pablo, el laburo en televisión y el audio jode también bastante. Que vos comentaste una vuelta que te habían regalado los dos gimbal que tenés con las cámaras, con los teléfonos. El gimbal es el aparatito para mover así. Y el otro te habían regalado un micrófono. Usá el micrófono porque cuando girás la cámara o estás hablando atrás, se te va el audio un montón y con el ruido ambiente se pierde todo lo que decís, Pablo. Está bueno lo que haces, pero tratá de solucionar el tema del audio. Es importantísimo el audio. Esa es mi crítica que le hago al amigo Pablo. Pero después cada uno hace su estilo. No, para mí se tendría que desemocionar un poco con un relato. No, pues se emociona mucho. Está bien, no, está bien. Va de largo. Pero está bien, es su forma de ser, la gente lo quiere así, está muy bien. Sí, más vale, obvio, todo está tiene muy bien, está muy bien. Fíjate que, por ejemplo, Guevar lo hace de otra manera, más... Más al estilo Dovelli, ¿viste? Claro, tranca. Y con su canal. Y lo musicaliza muy bien, ¿eh? Además sí, de editarlo sí, perfecto. Con el drone, son mucho apoyo, imágenes, mucho laburo tiene Paulito. También Andresito. Bueno, gente, hasta acá llegamos. ¿Todo bien, chat? Entonces, ¿le gustó el Direct Team? A ver. Bueno, si no me tengo que ir. Dale. Igual ya terminamos, Alstom. Acá me pregunta de Sigma, pregunta, lo estoy viendo yo en tu canal. Pablo, ¿qué? Pablo Martí Krenz. Pablo Martín Krenz. Ahora lo busco. Acá me dice Agustín Pardini, me comenta que hay otro youtuber ferroviario más famoso, es Edu Domínguez, no sé quién es, yo la verdad no lo conozco. El chabón tiene 100.000 seguidores y sube solo trencito de tren, el hijo de su madre. Yo conozco uno que es amigo de la casa, que es también parte de plataforma, aunque hoy no esté participando por distintos motivos, que es Rubén Sagristani, con Trenes de Argentina. Tiene ya 100.000 seguidores también. Ahí hay que preguntar al canal de Pablo, che, pero no lo bardeen, ¿eh? A Pablo es súmense. No, es para bardearlo. No es para bardearlo, sumarse y colaborar con él. De cariño, ahí tiene el canal, súmense también, que hace un montón de cosas muy interesantes que a mí me dan miedo. Hace unas ramaleadas sí, ahí. Lo único que le critico es el audio. Después la emoción, a mí no me jode la emoción. Es un grosso. Aparte, me gusta mucho cómo apoya al sobrino, porque el sobrino, yo pensé, era el hijo, al sobrino Tomás Grillo. El sobrino, también, Tomás. Lo bancan todo, Tomasito, que va a todos lados con él. Sí. Otro sí, grosso, sí, sí. La verdad que los apreciamos mucho desde acá. Además, súmense a los nuestros, ¿no? Porque muchos claro, Plataforma suman, 14 claro, también, obvio, chicos, ¿eh? Plataforma 14, lo que tienen Mac y no. Mac Plataforma de MacGamer acá también. Súmense, gente. MacGamer, bro. MacGamer. Bueno, ¿quién es MacGamer? ¿Quién es MacGamer? ¿Qué hacemos? ¿Quieren ver lo de la obra de San Martín o dejamos acá?
el laburito que dale, hicimos. Dale, ponele que hoy que terminamos temprano, ponele. Mandamos ponele a los chicos, lo del amigo Martín Jorge. Manda, para los que manda, no saben, disfrutan de San Martín. Mandale que los chicos quieren ver algo nuevo. No, la página. Mandale mecha. Vamos a poner ahí. Miren, chicos. Ah, el accidente de recién que hablaba. Perdón, Marce, sí. El accidente del Chevrolet. Hoy un muerto. Bueno. 10:25 de la mañana fue. Dale. Acá tengo. Voy? Importa, pero bueno, ahora no quiero cortar el clima. Este, chicos, miren qué diferencia lo que ven hasta ahora, ¿no? Gracias, Martencito Jorge. Cuando se pueda mostrar algo al laburo, vamos a pedir permiso a Pato y a Jorge que muestre Martín desde su casa, no sé cómo. Muestre avance de la ruta, todo estaría buenísimo. Por eso yo digo siempre lo mismo, chicos. No presionen a los autores porque se cabrean. No tienen ganas. Siempre que no tienen tiempo ni ganas, no lo van a hacer porque se lo pide la gente y ya está. Lo tienen que hacer porque tienen amor y ganan tiempo. Y es un desgaste hacer esto. Es mucho desgaste. Porque después viene la crítica. Como dice Claudio, el arbolito colgado ahí. No. Está bien que Claudio lo hace simbólicamente, no lo hace para bardear. Pero cuesta un montón, chicos. Cuesta un montón, claro. Es un montón de laburo esto. Así que voy mostrándole, miren qué diferencia. Esto retiro. Un grosso. Hay Martín Jorge, que es el encargado de decorar. Miren qué belleza. No sé si alguno lo había visto. Perdón, ya que no estoy leyendo el chat. Una belleza. Acá Naim me aclara, 3:30 es temprano, creo que ya nos estamos mal acostumbrados que sean 5 horas. Miren Villa del Parque, voy pasando las fotos, chicos, para los que no la vieron. Esto, pero curva, debe ser de Chacarita. Miren, laburo de decoración. El shopping, es Villa del Parque, chicos. Claro, no, el laburo de decoración es una locura. Miren, Retiro. Volver al anterior. No, vuelvo. Con el esquema que me gustaba a mí, el esquema Google. Sí, es lo que está inventado la ruta. Qué lindo que era el esquema Google. Miren esto. Porque se ve en por lo visto, es antes que hicieran el túnel de la Avenida Dorrego. Sí, mucho antes todo. Sí. Una loco en San Miguel. Voy diciendo arriba, después lo van a ver ustedes. Sí, la ambientación es más o menos 2005, 2006, por ahí. Bueno, justo antes de... El San Miguel. La primera muy real, de... muy real. Así que miren que gran laburo está haciendo Martincito. Y esta... Palomar. Esto es Palomar. Uh-huh. Esta es mi camión al fondo, por eso es Palomar. Bueno, esto es Aspeña. Fíjense, una diferencia increíble, gente. Es una locura. Gran laburo está haciendo Martincito. Increíble, tiene, tiene una familia, tiene su trabajo. Son muchos, soy consciente de la cantidad de horas que le está poniendo. Yo ya no hago más 3D. O sea, los 3D que hice en su momento se los doné todo para que lo puedan usar. Le está dando una mano a otra gente también ahí con 3D, que no sé si lo puedo mencionar, así que por lo tanto no menciono. Pero bueno, también ayudando un montón. Laburo increíble están haciendo los chicos. Pero es muy tedioso. Por eso no rompa las pelotas. Perdón que hablo mal, pero no le rompa las bolas a los creadores de ruta en el contenido. Porque lo único que hacen es espantarlos y que se le vayan las ganas de. Para que vengan un estúpido después y agarre y piratea todo. Entonces, che, no, la MF, la 001. Sí. Qué foto. Qué calidad de imagen. Sí, está todo con shape. Salida a pilar. Bueno, esto no sé qué es. Pero bueno, más o menos, creo que no hay más, creo. Ah, bueno, saca un par más. El 707 parece real. Oh. Ah, es una locura, esto ya lo vimos. También después van al Facebook, lo ven, ¿no? Igualmente, ¿no? Pero bueno. Miren Retiro, por ejemplo, qué bonito. También está con shape, pero... No, hermoso, la verdad. Seguro, increíble. Y aparte es muy detallista el loco este. Es igual a Joel con el Verano Norte también. Son gente muy detallista. A Chirigoyen. ¿Esto qué es? Ah, esto es de ser pruebas, porque Chirigoyen ese cartel que hace. Sí.
No, deberían decir de votos. Se había mezclado la textura. Ah, es un bug, es un bug. Acá dice arriba el cartel de voto. De voto, pero bueno, ahí tienen. Tienen el farol hasta con la camarita, creo. No sé si es así o veo mal. Pero bueno, muy lindo. Bueno, miren, kilo 1. Saliendo a kilo 1, el pastito, como me gusta, chicos. Es hermosa esta ruta. Y gratis va a ser, ¿eh? Y en mi canal tengo algunos videitos de kilo 1 que hice yo cuando aprovechando la visita de la facultad. Que hacíamos en su momento. Pero bueno, chicos. Miren esta locura. Miren esto. ¿O decís? ¿En serio, brother? Sí. Miren la cantidad de objetos que es para esto. Tienen que tener una máquina que sea power, ¿eh? Porque si no va a ser... va a crashear la PC con todo este material, con todo lo que le puso loco este. Es un enfermo, ¿no? Es un enfermo. A 2 frames va a estar. Es un enfermo, te pibe. Saluda a Martincito. Miren acá en la parte de... puerto. Otra locura más, como se ve. Y bueno, y lo último, a ver, creo que ya estamos ahí, chicos. Visiten, acuérdense, en el ferrocarril San Martín época UGOFE, buscan ahí y la van a ver, chicos. Bueno, gente, estamos cerrando aquí. Bueno, Gonza, te dejo el cierre. ¿Decir algo? Bueno, como siempre a todos, muchísimas gracias por ayudarnos y participar, obviamente. A todos, saludo a todos los dos canales, a todos los chicos que nos han seguido hoy. Los vemos la semana que viene, si Dios quiere, y el tiempo nos acompaña. Con alguna nueva aventura que Marcelo va a designar, esperemos. Sí, sí, ya la tengo pensada, ya estamos viendo con Carlito algo. Bueno, sí, saludo rápidamente. De abajo para atrás, como siempre, porque es el último. Valentino, gracias, Valentino. Pablo Farías, Marco Valentino Pesini y Universo Valentino. Marco Guzmán. Lo que no se tiene que olvidar, que Sigma. No se tiene que olvidar es seguirnos y, las redes, sí, y dar sí, like sí. Y comentar. Sí, apoyen que hacen crecer mucho acá. Chicos, recuerden. Recuerden. Sí, no estoy loco, ya sé lo que voy a decir, espere. Le pongo el ejemplo de también, no, para que tu canal, que no se sabe por ahí. Chicos, acá les dejo. Aprovechen esta semana. Este gran video les dejo ahí para que lo vean. Sí, claro, sí, no estoy loco, gente, como dice el título. Tren Simulator 2. Gratis, ya lo bajé. Sí. GRATIS, gratis. Aprovechen, chicos, del 29 de julio al 5 de agosto. ¿Dónde, Mr. Anderson? Que te presento, mi amigo y compañero. Aprovechen. En la tienda gratis. De Epic Games, como dijo Mr. Anderson, Train Simulator World 2, totalmente gratis. Chicos, ¿cómo hacen para obtenerlo? Van a Epic Games, se crean una cuenta, lo obtienen en la biblioteca. Ven aquí abajo. Sí, gratis. Aquí está, gratis, gente. Del 29 de 5 a 8. Epic, estamos haciendo publicidad Epic. Estamos haciendo publicidad Epic, dale. Ahí lo tienen, gente. Y sí, se lo da gratis, ¿cómo no vamos a ver? Cuando estén viendo este video, entre el 29 de julio y el 5 de agosto. Dios mío. Hasta el 5 de agosto, chicos, recuerden, ¿eh? Le va a salir Dios bajar, mío. Descargar. Qué gran documental ahí, qué gran publicidad. Totalmente gratis. Gratis, ay, aprovechen, Dios. Chicos. No, sí, a mí no me da la máquina. Bueno, como puse ahí, chicos, lo agregan en la biblioteca y te queda, ya está guardado. Sí, yo lo tengo guardado, tengo un montón guardado. Bueno. Yo también. Hasta incluso tengo el Rey Empire también. A ver si me voy a comprar una PC. Bueno, gente peleada, bueno, pido disculpas a los que no llegué a leer ahí, así que después cuando se termina los derechos yo siempre me tomo un cafecito, me voy leyendo todo y mirando un poco lo que van escribiendo todo. Cualquier comentario, dejen acá debajo en el cajoncito comentarios, que ayuda un montón. Recomienden los canales, chicos, difundan, que ayudan mucho a crecer. Es lo único que les pedimos, ¿sí? Hasta, bueno, un fuerte abrazo. Gracias, Alejandro. ¿Estás por ahí, Ale? Sí, acá estoy. Bien. Abrazo. Gracias, Claudio, Ernesto. Y bueno, Gonzalito querido. Y bueno, Carlitos Tráfico también, Carlitos Dovelli.
Gracias, gente. Un gusto, como siempre, estar acá. Pasen por el canal de Carlito también, Google Geek Games, que está ahí en la descripción. Pasen por los tres canales. Google Geek Games, y también mi canal. Menos. Y el canal de Claudio Ferrandes también, ¿no? Sí, estoy a 40 de llegar a 1300. Ahí está. Bueno. Nos vemos, gente. Hasta la semana que viene. Vamos. Gonzalito. Moteo primero acá a los chicos. Adiós. Adiós. Bueno, gente, nos estamos viendo por ahí. Saludos, portarse bien. Nos vemos. Cuídense, vacúnense. No sean vagos, ¿eh? Vamos, nos vemos bien. Chao, chao, gente. Dale like y suscríbete.